Thank you.
Espérenme, déjenme, me acomodo el cuello. Espérenme un segundito. Ahí está, ahora sí. Son las 10, ni modo. No, el chiste es que no haya empezado el stream a las 10, antes de las 10. Pero prendí como a las 5. No sé, no sé qué estoy diciendo. Hola, ¿cómo están, gente? Hola, 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 hola. Hola, papus, hola, causas, hola, estimados tielines. ¿Cómo andamos el día de hoy? Pues no ha empezado el juego y esto solo era la intro, ¿no? Así que me acomodo. Ahí está, listo. Hola, Olexplay. Y también estás ahí en el BC. Así que. Ah, no, no estás aquí. No, si estás aquí, ¿por qué no me apareces ahí abajo? Ah, ya sé por qué, ya sé por qué, ya sé por qué. ¿Y usted? Pues todo piola. Todo piola, todo piola, todo piola. Pero, ¿cuándo juegas Fortnite? A ver si en la semana, porque si quiero jugar Fortnite en Steam. O sea, llevo rato sin jugar Fortnite en Steam y pues debería. Pues lo vamos a ir pasando aquí porque pues. Épico. Hola, Gran. Viste casi el final del pase, no jodas. Play. A ver, me lo esperaba. Ciertamente, sí me lo esperaba. Voy a dejar esto aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a poner esto. Mi win llega tarde. Sí, metieron el Nexi. Sí, el Nexi lo metieron si sí era del pase. O sea, me iba a hacer muy raro que no estuviera en el pase, pero sí está. Será que metieron a la vieja ustedes. Solamente piensan en Tete. No puede ser. La Quiet. La de Metal Gear Solid 5. La fuente de Peter me sacó unas putas risas. Al chile. Pero vamos. Ahí está. Ya. Hola, Tilines. Hola. Hola, Daret. Hola. Ya se durmió el anciano, no puede ser. Ahí está, listo. A ver, espérame. Déjame les transmito Eus. Bueno. ¿Qué meta? Viejito Mistal. ¿Quién es? ¿Quién? Mistal Metal Gear Solid. ¿Quién es? No me suena. Ah, ya, sí es cierto, ya. Que sí. Ya lo ve el Dari. Franco Argelia. Eus. Se supone que. Ah, no, no se escuchan. No se oyen. Me quiero. Me. Voy a explotar. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Perú. Ahí está ya, ahora sí. Mira, Sofi. Ahí quédate. Vas a caminar enfrente y luego del lado derecho. Va a haber una puerta que antes no podías abrir, pero ahora ya está abierta. Ahí adentro, Eso allá tampoco. adentro, allá adentro. No te salgas. Ahí Ahí. está. Esa, Si mira. ves un Oxxo, ya te pasaste. Y ahí, todo derecho, tú explora. Ahí está la siguiente zona. Sí, Sí, porque por aquí poco yo sí. pasé. Mientras estaba ¿Cómo dando estaba? vueltas en sentido, yo pasé por aquí. No vas a pasar por ahí. Estoy pasando. Y pues, o sea, sí llegué a esta parte. Porque está este aquí.
transmitido más calmado. Hola a todos, hola centavos. Fortnite mejoró el gameplay, pero le quitaron el culo a Omniman y el Snake, un alma por otra alma. A Chile está bien piola la temporada. Quería jugar más hoy, no me dio tiempo. ¡Huevos! 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 Aquí ya, ya llegué y pasé, subí hasta arriba y ya no supe ahí qué seguía. Dame chance entonces. Hola Tonotos, hola José Lobo. Hola, capaz si me falló algo, capaz si me falló algo. A la hora. Volví Tonotos. Espero que esté feliz el Magín por mi regalo. Que te regaló centavos. ¿Qué te regaló? Ah, el baile, no sé. Ah. Derechete. Caderas. Quiere que le muevas el culo, dicen, por esto de los talones. Ah. Ay, Dios. Qué joto. Dios, por ahí te lo están poniendo en el video. No sé, hay algunos aquí que pueden decirle a Guantario. Bien, lo espantaron. Épico. Épico. No es cierto. Bien hecho. Espere. Así, ¿quién me regala Jack Esqueleto y les bailo? Ay, Dios mío. Fuera así de fácil, qué cosas regaladas que te las den. Como el sabio dijo una vez, qué rico que aprendas dar. Qué rico que aprendas dar, papá. A ver, ¿quién te ayuda, Puyella? ¿Qué? ¿Ah? ¿So? Pues yo qué hice, yo no me estoy diciendo el chat. Era el Lu. ¿A poco el player es sabio? Spelger. No lo leas, son putos todos. Bueno, chinga. Cartera. Tarea. Manguera. La pega. Mala verga. Verga. Yo no tenía ganas de planear retomar el Fortnite, pero el Peter Griffin y el Snake me ganaron las ganas. Bueno. Uy. Man, me está yendo del culo el pedo, ¿por qué? Sí, que sea verdad, me conseguí el Peter Griffin. Ahora no sé cómo chucha lo voy a hacer para conseguirlo, pero lo voy a conseguir. El nivel 70, güey. A la verga, no ya. Adiós, Peter Griffin. Eso implicaría jugar Fortnite. Primero, para preocuparme necesito el pase. Sí. Literal, soy ese, man. Yo para preocuparme por el Snake necesito como el pase y que pase de mes y medio. Listo. Ay, y luego empezar a abusar de los mapas que regalan experiencia. Farmean creativo, a ver si sí, hacemos eso. ¿Literal? Creo que como que sacamos 20 niveles la otra vez que vamos creativo. Man, yo subí lo que subí de pase en la temporada pasada, man. Perdón, y no, perdón por el jump, que chinga tu mala grena. Uno espantaste. De nosotros debería organizar un stream de Fortnite para obligarnos a levelear. A ver. Buena idea. Yo no puedo porque yo juego la Switch Lite XD. A ver si lo organizaran igual, no sé acá. Si lo organizaran, el problema, acá nadie organiza. También. No lo organiza. Brava, administración. Ay, diablo. Diablo. El stream de Chill farameando es bien creativo, así es. Sigo con los tres peruanos. Ah, más el guaseo de mi parte. Va a Perú. Ya, Perú, ya me debo, carajo. A ver, el guasón. Más bien, dale, te encuentro en los putos oro hilo. A ver. Chile, sí. Hola de Jotos. ¿Tú con qué derecho lo dices? Porque a mí me tachan de puto cuando los putos son ellos.
¿Y tú con qué derecho lo dices? Le acabo de decir el derecho. No, 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 ¿con qué derecho? Si mejor no dices al izquierdo. A mí se me hace que te ha surgido. Ay, yo. Soy muy inteligente. Voy a apagar esta stream. No puedes. Pero eso te quita lo puto. Esto es una pelea con todo el server, ¿no? Güey, el dale que el server le está bien. Puedo hacerlo, A ver, Dare sabe mi ubicación. Me están retando. Estoy retando. Está retando. De repente ahí, con la puerta a Sofi. A ver. Sí, eso es lo que va a hacer. Bueno, estás bien. Ya, Mago lo dijo, Bueno, bra, bueno. Bueno. Es culpa de Mago, ¿eh? Ah, conchetumare mi ojo. Salud. Digo que se puede desconectarnos, baboso. Sí. No los desconecté a ustedes, les desconecté las sopas. Pero digo que la finalidad está en la altura de un puño de nodo. Chingatón. El cable de vida. Lo desconecto. Ay, desconecté el soporte vital. Pobre perro. Esa wea ya, ay, estoy imbécil. Cago en Dios. ¡Feo! ¡Es un burrito! ¡Es solo un pequeño burro, la me verga! Sopas. ¡Ew! No estás transmitiendo en el Discord. ¿Cómo que no estoy transmitiendo en el Discord? No, o sea, sí estabas, pero luego se apagó el stream y pues... ¡Sopas! ¡Ew! En ese edificio donde estabas tienes que ir hasta la zona inferior y vas a ver una ventana. Ah, pues sí, verdad. A ver. Espérame, estoy volviendo a poner cosa. Ahí te va a llevar a la parte de la catedral que estaba fuera de donde estabas originalmente. Sí, ¿dónde? Sí, totalmente. En la parte de este edificio, hasta abajo vas a encontrar una ventana. ¿Acá abajo de aquí? Ah, abajo. Ahí voy. Voy a comprar, ya vengo. Las mamá huevo. Ay, me iban a chingar con ese estúpido juego. Ay, diablo. No sé, estoy ahí desde Night Blue. Ay. No sé, espero haberte llevado. Power Cata, padre Bob. Ay, diablo. Hola, ay, gente, ¿cómo ay, estamos? Hola. Hola, Tonoto. Oye, antes de que me fuera... ¿Por qué estaban hablando de traseros? Ah, porque le robaron el culo. ¿Pues nomás? Sí, porque le robaron el culo a Snake. ¿A Snake? ¿Otra vez? Sí. ¿Sí? Lo de siempre. Nuevamente. Bueno, Tota con. Nada nuevo, realmente. Me robaron mi culo, no puedo cagar. Me acuerdo de ese audio de no puedo infiltrarme en la base. Porque alerto a los guardias con el aplaudir de mis nalgas o algo así iba. Sí. Ah, verdad, eso voy a... Te diviertes con el... Solo ahí vende mil bolas. Te diviertes con eso, no. Vende mis... Man, me está fallando el navegador YouTube, no sé qué pedo. ¿Los dos? Ah, no, man, eso es en general, si no usas Chrome, ahora YouTube falla. ¿Sí? ¿Qué? Ah, ¿Qué perra mamada es esa, weón? Google, queriendo ay. Que uses Google para usar Google. Ay, Google, eres un maldito naco y estúpido. Ok, usaría Chrome si no fuera que me roba la RAM. Usaría Chrome si fuera un puto navegador útil. Sí. Como concepto. Por dos. Usaría no Chrome. Se quemaran. Se llega por abajo del edificio hacia abajo. Déjate caer entre los escombros que hay ahí. Entre los espacios rotos. Ok. Mira, ves. Me cago en la puta. Tírate. Exacto. Ah, yo siempre leo el chat y no quiero leer nada. Así es, me toca recargar tu tubo en breve. Ahí está.
Yo uso Opera porque me vale madres que sea un navegador chino, sidebar de WhatsApp. Yo uso Edge, es la misma sidebar y al parecer está mejor que el Opera, pero yo no sé, yo lo siento igual. Yo no sé, yo no he probado el Brave. Tú no sabes, tú eres peruano. Pero bueno, me estoy chileno. Porque el cable de mis audífonos, en general, la entrada de mis audífonos parece que tiene una maldición. Donde no importa qué computadora es, siempre falla. No importa qué audífono es, solo pregunta por qué todos. ¿Qué computadora es? Siempre falla. Y yo estoy como al borde del colapso por eso. Toca cambiar los audífonos por unos de 15 pesos. Esto pasa, ha pasado con como por lo menos 4 audífonos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto. Eso pasaba con la anterior computadora también. No sé. Yo tampoco sé. Yo no tengo. A veces pasa, a veces no pasa. Compra con unos RGB para que te dé más FPS. Lo que voy a hacer, voy a explotar. Listo. ¿Ahí tú cuándo no? O sea, el chile cuándo no. Siempre exploto. Por algo eres un hamster. Oye, Sopa, yo cambié puntos para que te volvieras. Sí, cierto. Apache. Ponte un segundo. No. Denunciar stream por estafa, terrorismo y daño a mis bolas. Escuchan todo de bien. Crack and ball for you. De mapache no está tan gracioso que se vista de gato. Bueno. No, yo creo que se vista de conejo. Este no era. Era este. Es más, que ni se viste. Nada, que se cuere. Bueno. Háblenle al Dani. Acuérdense, chat, si activan Trender Hype, se activa el OnlyFans de la Sofi. No es nada. Sí, algo del tema configurado en todo OBS o directamente con el. Es algo de la PC. Es algo de la PC, del cable, de los audífonos, de algo. De toda la puta existencia de PC, de mi alma, de algo pendejo, está mal. Porque. Porque no sé. Un conejo de madre de puta madre, ya le dio ni ideas a estos güeyes. De nada. Pero dices que un hoyo. No es un hoyo, es como una parte rota de ahí, de esa parte en las orillas. En la parte de afuera del edificio. En las orillas de la parte de afuera del edificio. Una cortada. Ay, barbón. Bueno, voy a tener que bajar por el nuevo por las escaleras. ¿Te das cuenta que la parte quebrada de una pared es como la arruga de esa pared? ¿Qué? Oh. Hola Player Magox, Playburne, Ken, Daddy, Sopi, Hola Faken. Hola Faken. Ya entendí qué es lo que debo de hacer. Hola tonto. Se murió. Ken, luego del torneo de ayer me puedes dejar el Super Animal Royale. Che, voy a decir cuántas horas he jugado. Para. No me recuerdo. Creo que en cierta parte el propósito del torneo fue revivir la fama de Super Animal Royale. Llevo 10 horas de juego. Ay, güey. Así que al chile, pues qué bueno que se haya viciado al Battle Royale. Comunidad, dígase los 30 gatos que nos. ¿Los qué? Los 30 gatos que nos guacharon. No, pero son muchos. O sea, a ver, en general habían un montón de personas haciendo stream. En total, por lo que dijo Drifu, fueron como más de 400. A la verga, no mames, qué piola. En total. En total, sí, porque pues varios estaban dispersos. Todos los que participamos en el torneo revivimos el juego, let's go. Tenía poca fe, no te voy a mentir. Maricón, vos. Soy un maricón. Ahí está, Emero Mago. ¿Cómo se llama el juego? Super Animal Royale. Está en Switch. Okay. Y es lo que voy a buscar. Ahora tienes que dejarte caer por ese espacio, por esos lugares. Ok, sí. No, cuando vi ese hoyo yo dije, no, aquí no, no.
Yo voy a tratar de streamearlo todos los miércoles. Voy a convertir mis miércoles, siempre que pueda, miércoles de... ¡Ah, es gratuito! Miércoles Royal. Miércoles Royal, está épico. Ah, sí, pues eso hasta juego contigo. Va, lo voy a describir. Ah, que verdad que a lo mejor... Bueno, vamos a ver si no se rompe. Chucha, ¿verdad? Yo me acordé que tengo que resubir mis streams. Es lo más que pasó, Piquen. Pues cuando te das la muy la triple, todo el contenido para OnlyFans seguro. Tal vez. Ah. No sé. No dijo que no, bueno. Ok. Y ahora lo sabes. Creo que ya me fregué. ¿Por qué? Que hasta allá está la puerta. ¿Cómo llegar? No, está hasta abajo. Sí, por eso. Abajo. La puerta está abajo. Y no sé si voy a alcanzar a llegar. Solo hay una forma de averiguarlo. No, no llegaste ni verga. A la verga. Qué increíble. Épico. Tocando guatón de. Ya pronto. Guatonde. ¡Bananas Lama! ¿Realmente quieres jugar Warthunder? Al triple le gusta mucho el juego, sí. Pero Warthunder, por lo que sé, tiene que estar gracioso de jugar. Entre eso y que ya tengo la obligación moral porque... porque dio carta para hacerlo, así que... ¿Sabes que yo tengo una carta de obligación a Free Fire? Sí. Hay como 5 de esas ya. Todavía no lo utilizo. Y qué bueno. Yo tengo la puñetera carta de gozar la carta del quien. Oh yeah. Bueno, mira, pues para mostrar que yo soy un buen amigo solidario, voy a estar intentando pasar un desafío del espejo. El que más me ha estado rompiendo las bolas esta semana. ¿De cuál? Es que mira, no sufres de Blasphemous. Ah, ya. Ah, para estar en solidaridad conmigo de que estoy valiendo verga. Me pasó un video de guatón de acá. Pinche fake. Hacer un video de War Thunder sería más un chequeo de la comunidad que del propio juego, pues. Por lo que es, el juego no tiene historia y el canal de Sofi va de videojuegos, no de aviones militares, así que... Si eso se puede enfocar en el gameplay, pero... Sí, o sea, hablar del gameplay y decir... Hola, ¿se acuerdan la comunidad de este videojuego que filtra planos militares una vez cada semana? Eso o que los de War Thunder me paguen un sponsor. Paguen un sponsor y hagamos por lo menos para que valga la pena. Tanks. Yo algún día quiero conseguir ese sponsor, weón. ¿El de War Thunder o el de...? El de World esa weá de los tanques, conche tu madre. El de World War. El World War Chip. El random y al Bioshock que nunca lo he jugado y está chévere. Por eso no he jugado Metal Gear. World of Warships, el de los tanques, el Raid Shadow Legends. El de los tanques. Porque era de los anuncios chistosos y cuando se ya me doy vuelta a YouTube, weón. Eso, highlight de War Thunder. Nightblur es muy inteligente. Ojo. ¿Verdad que no especifica qué tipo de video tiene que ser? Grande Nightblur. Recopilación de clips de War Thunder. Y ninguno es jugando juegos, solo son frases chistosas. Gente hablando en ruso. Plot twist, la mayoría son de fake. Sí. Hoy hablaremos sobre este juego donde los perros se filtran archivos clasificados solo para ver quién tiene la razón de la verga más grande. Apenas si voy a ver quién tiene el cañón más largo. Voy a empezar con el del torneo de Minecraft. Pero ese ya sería yo, que yo lo haga. O sea, ese es el chiste. Chinga. Me la voltearon ni modos. A ver, haberlo especificado más. Están ahora 500 VQ. Ok. Si no me caigo,
No debería pasar nada malo. Épico. Oye, Dare. Aquí está re feo. Sí. La mitad del juego está así. Mira, otra mitad. Combina con el juego. También fea. Combina con la comunidad. No, mentira. Me cago en... Aquí. Hola. No puedo... Ah, no, ya lo puedo targetear. Atentos, atentos, chavales. Está la buena. Ay. Mago de fuego, más no sé qué, más mi pene. Huevos. Bueno, un highlight también puede ser chistoso, eso sí. Ay, diablo. A ver, vente para acá. Nomás tengo que tener una pésima postura para pasarme. Esto. Chupala. Épico. Me facilito. Pa' casa. Ok, era por aquí. Muchas gracias. Esto. Ayúdame, papá Dios. ¿Qué pasa? Ay, güey, ¿qué pasó? ¡No! ¡No, pendejo, no! Así es, los desafíos de los espejos. Así es. Iba un meme de así funciona la mafia. O sea, ahí este que te... Si lo reclamas, te regalo un cofre de singles. Probablemente deberías ir a ese. Lo único que es tener que juntar los puntos y nunca compran cofre. ¿Subir de precio que a los cofres o los puntos? Los puntos. Yo tengo 43.000 puntos de tu canal. Dale, ¿qué estás haciendo? No, esta vez no es Dare, esta vez no es Dare. Me está culeando unas bolas de fuego. ¿Quién dijiste que no dejaría solo las sopas y también jugaría el War Thunder? Ya, pero cuando llegue el día que me avise y lo descargo, no por eso voy a jugar de antemano. Eso es un atajo. Está como a mí el Electric que me está insistiendo que juegue Team Fortress 2. Ay, Team Fortress, ¿cómo te quería? Estoy un pendejo, creo que quedó bien claro en el torneo. Pero manito, no pegas ni una bala. Literal, weón. Solo sirvió para matarme una vez completamente aleatoria que cruzó una esquina y me esperó con la escopeta. Y a los dos segundos procede a morirse. Y en una de esas maté a alguien y me mató al mismo tiempo, güey. Ahí está, ya está. Ganamos, al fin, progreso. Tardé 50 años en hacer progreso. Cara que se encanta el combate, días. Las animaciones son increíbles, adoro este juego, el Bloodborne. Yo por ahí arriba, esta... Casi me olvido. Tú, muévele por ahí debe estar la furra. Supongo que está ahí arriba. Ajá. Ay, mira, el diablo. Venga, no, pongan la review de... Pongan la review de Grote. ¡No! No está reviewando, por eso. ¿No? ¡Ay, Jesús! 0 de 10, 400 de 10. ¡Equipe de 10! ¡Chao! ¡Sella final! ¡Cero! ¡Este juego es una mierda! ¿Yo? Ya sé cuál. Aquí a todos les olvida que deberían de estar jugando. Bueno, ya me picaron. Abre las puertas, te dan frame invisibility. La famosa red de videos. No, esta era la china, iba a decir japonesa, pero no, Bilibili es la china. No he actualizado el Caduta en como 50 años, así que vamos a ponerle 110. Hijo de puta. ¿Qué sientes, 10? Bueno, chingas a tu madre. Tetas en mi cara. No, de la... Aquí a todos se les olvida que deberían estar jugando Aristoputas, dice Goja. El Pepe si fuera una bebida, el pulque. Te están robando tu momo. Oye, ¿verdad? ¿Cuánto se supone que fue a comer hace rato? Como que no abrí esta puerta.
No mames, güey. Igual como el player va, va a preparar los ingredientes. Van, player, voy a comer. Player se va 4 años, no se va a cosechar el trigo para hacer el pan de la hamburguesa, no se va a criar la vara, weón. ¿Ves, loco, el video ese de Red Dead Redemption que se recorre todo el mapa caminando? Player yendo a buscar el pan para la hamburguesa. Yo por la banca. ¡Ay, soy idiota! ¡Puta madre! ¿El juego del Jack Esquelético, el de Play 2? No se me había cruzado por la mente, chile. Mentira, lo de PlayStation, lo ves un libro de momos. Sí, es cierto que Play tienes un libro de momos. ¿Como libro troll de Vegeta? Libro de momos. Libro peruano. Libro peruano. Expedipi. Las vivencias de un peruano. Bueno, nada más. Chau. Pelotudito. Bueno, pero yo, tú ya viste dónde ir ahora. Allá arriba está la furra. Ya te topas en la cabeza. Mi trabajo que está hecho. Bueno, chicos. Épico. Lo que sí va a estar cagado va a ser dónde ir después de la furra, porque ya me acuerdo que ahí medio... No me acuerdo, ese es el pedo. Güey, man, no que Bloodborne es tu juego favorito. Y lo es, la verga, pero... nunca dije que fuera la verga. El Daret, go al Bloodborne, pero Daret cuando se tiene que jugar Bloodborne de verdad. Ese es mi pedo. Mi pedo no es mi Bloodborne, mi pedo es el mapeado de Bloodborne. Bueno, ya sí, me morí. Persona, weón. De verdad no tiene sentido de la orientación, anotado. No tiene ni sentido de la orientación ni tiene la capacidad de memoria de un pez. El orfeo sí. Más popular de mi clase. No, ya que el forno es el Jack salió en el forno y yo tengo el libro de Rubio, no irónicamente, nunca lo usé porque me dio vergüenza. Yo sí lo tuve, bueno, lo tuve una novia que tuve hace años. Hacer estas pendejadas, maten. ¿Qué hicieron? Creo que el. ¿Qué hicieron exactamente? Creo que. No, joder. Había algo de abrazar. No me acuerdo a ti de hacer gente con gente random. Algo así hicimos y. Man, hay un reto que es como hacer. Ese fue el que hicimos. Sí. Bueno, me la merecí. Ese como el reto más recordado del puto libro por alguna razón. Es que envejece tan mal. Envejece horrible. Puro meme rancio. Ese, y como yo jugaba mucho MMO en la época con mis amigos, había uno que era, quítate una prenda de ropa en MMO y dime, prostituyo por monedas. Después quítate una prenda de ropa, la misma prenda de ropa en la vida real, y dile lo mismo a una persona random por la calle, ¿no? A lo mejor no, y por eso la seño que se encontraba en Play. Estamos haciendo el reto. No lo entiende, jovencito, era un reto del Rubius, ya hay como los jóvenes. Era un reto de libro todo. Era un chistorete digital. Ay, puta. No, de puta. ¿El GIF de vos? Pues si te di cuenta que está ahí. No te preocupes por eso. Cógelo, Luigi. Bueno, el gif de mierda de Luigi me encantó, man. Ayer estuve cagado a la risa como 5 minutos por esa mierda. Qué mal, es una pendejada. A mí también en la tarde me salió uno de ese tipo, pero no lo guardé, man. Debí haberlo hecho. Bueno, suéltame. Suélteme, por favor, señor. Me está lastimando. ¿Te has visto el video de una señora como que se deja unos limones en el mercado y el viejo italiano dice: ¡Señora! ¡Limones! ¡Señora! ¡Ay, no! ¡Vamos, es que grita así, duro! ¡Grita así, grita raro! ¡Grita así, grita raro! Bueno, lo paso por contexto.
A ver. Señora, y limón, y señora. Si no, si no, me compra limón, de hecho, no voy a nacer. Está re duro, creo que es solo que no tiene contexto. Un kilo de jabón, puro el momo 2012, el más, hasta más ranchos, incluso para el época. Pero... ¿Sí? Y un agonizar. ¿Verdad? ¡Señora! ¡Señora! ¡Hola, mamá! ¡Señora! ¡Me río! ¡Hola, Mao! ¡Señora! ¡Hola, Mao! Invocaron a la Mao. ¿No imaginaste eso? Hola, buena noche. Hola. Vuelvo a desaparecer por la faz de la tierra y a robarme el pico de que chau. Bueno. Bueno. Pues... Nomás el pito lo que Trátela. Trágatela. Ay, Dios. Trágatela. Pene. No sé. Un pueblito ya, ustedes de todos. ¿Quién va a ver? No puedo. ¿Quién va a sentarnos? Nos vamos a reír. A ver, Baggy. Va, yo le entro, va. Va a sentarnos a ver, Baggy, en latino, vamos. Para saber qué chucha. Yo, vele. Antes quiero que vean, porque miren, nos vamos a reír. Cuando vean, me refiero a en el guión del gordo. Ya, pero vean a Sofi, nos vamos a reír, miren. Espérate, man, soplame la bola, chúpame el pie. Ya, sorry. Wow, oh, no te culpo. No sé por qué. Mira, también tú mismo la verga. ¡Ay! ¿Qué pasó? Pero no, ¿quién de qué era un pinche burro? Chat, manos en la mesa, chat. No quiero. Chat, manos en la. Mano. Espera. Destruyendo el cerebro. Es contagioso. No, de mierda, man. El dengue es contagioso. Oye, ¿qué le está pasando? Es estúpido. Pues nomás. ¿Y si acústic? ¿Cómo está? No, man, se volvió un perro. A su mecha. Nada, la verga. No me metas. Se volvió VTuber. Pues la muñeca le gana. No te veo todo aquí frente de todos los momos a otra. El enemigo. Ni modo, sopa, se escurra. Sé que te va a doler matar uno de los tuyos, pero. Germo. No. La traidora. El policía me dijo que tengo una cita con la justicia. Por cierto, todos los furros son débiles al juego. Sí. Man, ok, pero aprovechando que alguien en el chat se vio aquí, man, ¿por qué sale Che Guevara, man? ¿Por qué el Che Guevara es un personaje importante para aquí? ¿Por qué no? Pues creo que hay mucha gente histórica que es importante en Baki, creo. ¿Baki no trataba de un weón que practicaba como artes marciales? Es el dato chistoso, como el hecho de que Pinochet estuvo en los Minions. Pero es que, espérate, en Baki... Bueno, pero es que es porque... En Baki, del manga, hay un momento en el que Che Guevara está atrapado en un tetraedro y no puede escapar del tetraedro porque no tiene orina. Porque ya no puede mar. Espérate. Tengo que buscar el puto panel del manga, man. Espérate. Como también parte... En la que estuvo... No me acuerdo si era Baki o era otro weón, pero estaba peleando con un dinosaurio imaginario. Espera, ¿eso es un panel oficial del manga? Porque la autor sí, nomás dijo que Ibrahim Simón ahí está. ¿Cómo estaba hasta Mohamed Ali Jr.? Sí, ahora que te vas a salir de... ¿Cómo se salió este tetraedro? Ahora sí, contacto está bien cagado, weón. Me gusta cuando Baki sale en esa idea de... ¡Pégate, maldita pared del diablo! Era el Baki con un amante. Eso era un amante, sí. El dinosaurio era de Boruto. ¡Oli! ¡Hola, Maguito! ¿Cómo están? ¡Oli, cuánto tiempo! Bueno, era un dinosaurio o un amante, yo no me acuerdo. Igual, pero qué picó el Baki. Es increíble que la hija de ese weón es la autora de Beastars. Sí. Man, es completamente increíble. Ah, sí. No, Baki se invocó un dinosaurio imaginario y peleó con él.
Y es una mantis también. No es el que... También la parte donde se hacía un... como una comida imaginaria con todo y la preparación. ¿Qué era del juego? Llegó me... ¡Oh! ¡Jue puta, lo logré! ¿Te ganaste? Llegué a... al otro punto, lo logré. Después de una puta semana. Joder, cómo me dolió esta, este puto espejo. Son horribles, güey. Progreso. ¿Cuántos vas? ¿Cuántos vas? Dos o tres. Me falta uno. La pelada de Gigi. Ah, sí, para Flocky. No, me faltan no, dos, creo. Vámonos. A ver, vamos a regresar. Bueno, qué increíble, Buggy. Como acepto. Literal. Que no tengo frascos. Es un manga de aquellos. Los compro es comprar en el sueño del cazador o los puedes farmear fácilmente en la primera zona del juego. Los voy a comprar, pero lo extraño mi Estus. Sí, yo también. Lisio. Pero era ese el güey que peleó contra el dinosaurio imaginario. A menos que te refieras a la pelea donde Bucky peleó con Pico y este ¿verdad? Lo vio. ¿Verdad que Bucky va a estar en Tekken 8, verdad? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Le va a mi Pico? ¿Y no había un weón que como que... ¿No había un weón que como que hacía cosplay de Yujiro Hanma pero IRL? ¿Y ese weón iba por la vía haciendo Yujiro Hanma? I don't fucking know. O sea, hay un weón que va como por la vía yendo del papá de Bucky. Y va a eventos y la weá y actúa. Ah, sí, es verdad. De lo de la parte del cosplay sí me voy acordando, más o menos. Porque me salió en TikTok un par de veces, de hecho. Ahí está. Action. Bueno, espérate, mira. Yujiro Hanma contra Eiji Toliva, mira. Oh, quedó, pero si se ve. Ah, sí. Ahí está la weá. Man, que está re épico, güey. Viste que Olivia es literalmente el Chef Rush. ¿Ustedes han visto ese buen equipo? Ah, listo, ahora sí. Ay, puta madre. ¿Qué? Ay, verdad, estaba cogiendo la miniatura. Épico. La de YouTube. No. Qué hijos de puta. La literal vida de... el trabajo de ese weón es andar como Yujiro. Pero lo del Bucky no se avisará en el Tekken, solo es un concept game, creo. Conoces tus momos en el Steam. La única razón para comprarse un Tekken main Bucky. Las dos razones, uno main Bucky y dos, el Tekken 8. No, pero lo del Bucky es oficial. Lo del Bucky ya confirmaron que es oficial. Lo confirmaron. Tú no mete cabras a la piche. Tiene sentido, man, porque no sé si toparon Tekken 7, pero Tekken 7 tiene como las collabs más absurdas conocidas por el otro. O sea, está Noctuis Final Fantasy XV, Negan The Walking Dead. ¿Quién más estaba? ¿Qué? Está, sí, Negan The Walking Dead está en Tekken 7. Akuma Street Fighter. Akuma Street Fighter y es un personaje importante en la historia. Bro. O sea, Tekken 7 es uno de los juegos de pelea de la historia. Yo que pensaba que los de Mortal Kombat están en XD. Ahora que ya no tienes dengue, ¿cómo escapas de este paralelogramo? Man, literal. Ahora que ya no tienes dengue, ¿cómo vas a salir de este paralelepípedo? Akuma siendo el personaje más roto y a su vez el más importante a nivel lore, dice Joselo. ¿Quién gana, el Yujiro o el Akuma? Pregunta Duque. Yujiro o Akuma. Mira, aquí puedo buscar alguien. A ver, Yujiro Hanma está parado. Pero en Akuma se lo solea. Akuma es literal. Akuma es literalmente el diablo. Akuma va, Mangoki va, le mete el Satsui enojado por el culo, man, se acerca casualmente al niño, man, y le hace y muere. Y Mesatsu, man, casual y Mesatsu de Child y cagó, se fue. Hay muy pocos juegos que me importan, muy pocos. ¿Cuál es el show en el Yantaya? Hay Ninja Sadato Robo, Mario Luigi y ya. Ah, bueno. ¿Quién gana, güey? Bien mamado, pero bien mamado. O Satanás. A ver, depende, ¿eh? A ver, depende. ¡Oh, de puta, no! ¿Cómo estará la guasa en el manga? Me pregunto.
Va, uno es alguien que de un ligero golpe te puede sacar el cerebro y el otro es el hijo del diablo, el hijo de la oscuridad. El diablo. El príncipe de la oscuridad. Vale, espérate, que... imagino hay un panel de manga en el que el weón de Yujiro Hanma movía su cerebro para evitar una bala. ¿Qué? ¿Tampoco se... No, lo juro, lo voy a buscar, man. Bueno, realmente, siendo honesto, sí me lo vería pasar. ¡Sí, man! Aquí tengo el panel. ¿Dónde mierda está Discord? No, mira. Sí, eso pasó, sí. A la verga. ¡No mames! De haber sabido esto antes. No, güey. Me suicido. Me puto suicido. Literalmente se le mueve el cerebro. Hijo de puta, lo dobló. Púdalo como si fuera papel. Yujiro Hanma, Yujiro Hanma peleando contra Kuma, aprendiendo el Sansui enojado en plena pelea. Yo, man. Es que le hizo su paz. Bien, ahí está. No hace falta, ya lo vi que mamá. Man, soy. Va a tener el poder del último proyecto. Man, es ese. Literalmente es ese. Va que es ese sujeto. Se pone el libro fiscal del día. Ahí está, espérame. Ven. Baki es ciertamente un... ¡Ay, Dios mío! ¿Es un dios? ¿Es tu dios? No, el diablo. ¡Ay! Yo antes de ver Baki, ¿de qué va Baki? Yo mientras veo Baki, ¿de qué va Baki? Yo termino Baki, ¿de qué va Baki? Bueno, es que siento que Baki es como todo lo que describían yoyos de ser. ¿Sí? Tienes razón. Toman esas descripciones como de yoyo que da la gente que dice, no, man, mi stand convierte cables LAN en serpientes, pero solo los martes a las 2 de la tarde en un año viviente. Técnicamente es yoyo, pero sí los stands. Pero man, eso es Baki, o sea, estoy seguro de que en Baki tiene que haber algún villano que haga esa mierda. Estoy seguro de que sí, tiene que haber algún weón que es un arte marcial, man. Fíjate de mí. Que convierta los cables en culebra. O sea, no los convierte en culebras como tal, pero los cables actúan como culebras, por la forma en la que los mueve, man. Pero solo puedo usar esa técnica un martes a las 3 de la tarde en un año bisiesto. Mientras haya cierta cantidad de humedad en el aire, porque si no se reseca y se convierten en gusanos. Man, o sea, tiene que haberlo, man. Ahora lo entiendo, yo soy Baki. Yo voy al Baki. Que Baki le poner. Se va a pelear con tu huevo para tener su cariño. En serio, ¿por qué te quitas? No se le hace nada de que no lo haga. Una de las huevas que he visto es como que Baki está a punto de poner la mano y sale el Yujiro como del piso. O sea, literalmente el piso. El Yujiro aparece y dice: Niño, usa protección. Y se va. Te resta de elaborar. Pues el GIF nada más es porque lo pasé. Ayer en el torneo lo pasaron y nos dio mucha risa y lo dejamos ahí. Ni están, sexo en el Oxxo, te extirpa los testículos. Es el lunes, pero si es de tarde, le están troca que no puedas atacar. No, man, pará. No suban el chat, cabezas de verga, estoy leyendo el lunes. Pero si es tarde te destruye el cerebro, si es jueves se te para el corazón y si es sábado te reta una partida de ajedrez. Man, están de la parte 9. Man, yo no sé qué mierda hace November Rain. No tengo ni puta idea de qué hace el stand de... El stand de... No le iba a decir Joselo. ¿Cómo se llama el... El stand del Joselo? ¿Cómo se llama el yo-yo nuevo, man? El de la parte 9. ¿Cómo se llama? ¿Cojones? ¿Cómo se llama? ¿Cojones? ¿Cómo se llama ese pelotudo? Hijo de puta. Era... El jodido. Jodido. El ardío. Ah, no. O sea, como culebra no, el no hay. El yodio. La saga de cristianos hay técnicas y ataques bien equilibrados, pero en algo cercano a cumplir cables en culebra. No, pero puede pasar.
Pues hay una escena donde el hermano de Vaque se agarró a Becerros al Pícol para arrancarle la mandíbula y salió mal. Ah, ¿verdad? Es de ahí donde viene ese clip, ¿verdad? Sí, el clip de los güeros comiéndose la boca. Sí. Pero hasta literal. Player. Sí, pero uno. Un samurái de los que ha sobrevivido y tiene el poder de más telequinéticas. Hola, Mao. Hola. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a ver a Ñare y a Player. ¿Texo? No, 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 ya no. Eso, a ver, alguien que esté al día con la parte 9. Alguien que esté al día con la parte 9 del chat, man. ¿Qué mierda hace November Rey? Explíqueme qué chucha es el November Rain. Es más fácil entender King Crimson que lo que es el November Rain. Es porque el ataque insignia del hermano de Baki es justo eso, morder y desgarrar al oponente. Épico. Chapas. Te cambio el lugar. ¿Por qué lo dices? ¿Por coger o por qué nos estás diciendo? No, ¿qué? Por pasarte los espejos. Bueno, está en el reto de los espejos este pendejo. Y se está muriendo, igual que yo. Me están cagado de perros a llover torrencialmente, pero esa lluvia tiene unas partículas las cuales al tocar a mi objetivo crean una dimensión de bolsillo, la cual es igual al lugar en donde están para que no se dé cuenta de que está tapado. Y luego si me comió un choripán los mata. Pues hace llover con un líquido extraño que cada gota tiene un peso de que jodió de C. Wey, man, están de mierda. A ver, no, pero puede caer con el peso de... ¿Puede ser ese el peor stand protagónico que hemos tenido en toda la saga? A ver, pues... Porque hasta el acto 1 de todos que era más épico. ¿Cuánto dice tal? Es un culo. ¿Y qué hace si el oponente tiene un paraguas? Le da otra vez a paraguas. A ver, pero ¿qué pasa si la gota pesa un montón? Si la gota pesa una tonelada. Pues el oponente se mueve, ¿viste? Es una gota. ¿Cachai? Ese meme de los jugadores de Toho. Sí, los jugadores van. De Toho creando contra. Puede crear con un peso que perfora o detiene las cosas. No, me he salido también la primera. Soy muto. Igual las gotas caen rápido, güey, ni que fuera gota de grifo. Mi stand, danza kuduro, hace que ondas musicales entren a tu cuerpo para hacerte bailar a una velocidad tan rápida que la carne de tu cuerpo se desprende. O sea, van, Yotaro para el tiempo. Yosuke hace literalmente la misma hueá que Star Platinum en términos de funcionalidad de stand, pero en lugar de parar el tiempo, cura. Qué felicidad. Yorno, por más que el stand tenga 400 poderes, la mitad de los poderes del stand de Yorno son buenos. Yo creo que no habían malos stands, solo malos usuarios. Obviando stands, que bueno, XD. No hay malos stands, solo malos usuarios. El stand que literalmente te mata. El stand de la parte 4 que literalmente te mata si te mira en la espalda. ¿Cuál era ese? Ese era uno de los capítulos de Roja. Ah, ¿del Roja? A ver, date, tú no has visto la parte 4. No, todavía no me la veo. La parte 4. Hay un stand que lo que hace es eso. Te mata, o sea, es un stand plaga. Lo que pasa es básicamente una mira. Si el stand te mira, si mira en la espalda del usuario, el stand mata al usuario y se pasa al weón que miró la espalda. Ah, qué mamada. Papiada termonuclear. Y pues puede decir qué cosa perfora. Como si está dentro de una bolsa, puede perforar lo que está dentro o dejar la bolsa intacta. ¿A poco sí? Bueno, Chip Tick es el stand XD. Sí, están de mierda. Son horribles. Ay, tú, ¿por qué tienes que estar aquí? O sea, man, Yorno tiene 400. Quitando el Gorn Experience. Gorn Experience puede ralentizar al oponente si lo toca. No. Porque está establecido que no te tiene que pegar. Golden Experience se tiene que tocar.
para aumentar tu metabolismo y ponerte como y que penséis más rápido de lo que se mueve tu cuerpo. Tu stat, a ver, puede hacer crecer naturaleza, puede convertir cosas en cosas naturales, y si esas cosas naturales reciben daño, le regresan daño a quien las haya dañado. Ah, ok. Pero solo a veces, porque no sé si se acuerdan que Yorno era más piezas de Golden Experience que Yorno original al final de la parte 5, y yo no veo que Yorno le haya regresado la papiada al diablo. Yo no veo que cuando cagaron a palo a Buccellati, que Buccellati era 90% Yorno, yo no veo que Buccellati le haya regresado los papes a los buenos que le estaban pegando. Yo no lo veo, ¿no? No. Man, mato en el parte 5, mierda, Ventobreo es una mierda. Man, la peor parte de Yoyos con diferencia. Parte de mierda, lo único bueno, man, lo único bueno son Bruno y Narancia. Y aquí puedo escuchar a Ame diciendo, no sé por qué, pero mañana le voy a patear el culo aquí. que se arda por tener mal gusto, man. Parte de mierda, horrible Ventobreo. I can feel it. De turbo mierda, man, parte horrible, man. Uno está más de villano de la semana. Ya, man, pero los villanos de la semana, la parte 3, me están haciendo defender la parte 3, cabeza, de verdad. Los villanos de semana de la parte 3 eran un weón que podía cambiar de cuerpo y derretir cosas. Un weón que te podía matar en tus sueños como si fuera el Freddy Krueger, man. Una vieja que podía controlar cadáveres. Un carro como nuclear, papeador turbo, mega nuclear, man. Con metralletas y todo, man. O sea. ¿De dónde salió el de las escopetas? El pescado. No están sumados, no están bastante torre de luz. Me olvidé cagar, traje comida. Gracias. Lo he hecho. ¿Qué tipo de comida? Un stand más lleno de las escopetas. En comentarios. De la que sale del baño. Uy. Uh-huh. Caca. No hay malos caca. Stands, hay malos usuarios. Le borra el pen. Man, pero o sea. El punto, man. O sea, hay stands que son una mierda, man. Que son. Man, ese stand específico, ¿cómo se llamaba? ¿Manequín? ¿Era? El del. ¿Cómo se llamaba? El del pelotudo de la parte 4. Que el stand consistía en podía hacer una réplica exacta de tu cuerpo con vida propia, pero tenías que tener un maniquín gigante. Ah, creo que se me acuerda. Ah, creo que ese capítulo sí lo vi. Es de los primeros de la parte 4. ¿Cómo? ¿Qué te pasó, ma? Es que estoy hablando con quien. Y me puso dudado y yo le dije, ¿ah? ¿Cómo que dudado? Y me dice durao. Y es como, ¡ah! Es que le estaba diciendo que nos faltarían de que dos meses. Y un hijo de puta, cuando falten dos meses, Dios me escuche. No, que faltan de 6 meses porque cumplamos 2 años. Espérate, ¿que faltan cuánto? 6 meses. Ah, 6 meses, ya. Por algún momento escuché 2. Yo dije, ¿qué? Yo también escuché 2. No, sí, es que primero dije 2, pero luego dije 6. Ah, ya. Me había dado un derrame. Primero dijo, ¡pum! No, imagínate, ¡muy increíble! Estaría padre. Y quejándose de yo de fondo, buena las tengan, vas, ve. Man, hay caleta, están de mierda, no me van a decir que hoy están malos. Son historias malas. No, chúpenme las bolas. Succionenme los codos, man. Dale, ¿pasa algo si mato a ese que me salió de la electricidad, el señor eléctrico? Señor, puedes matarlo. De la CFE. Simplemente te dejan de joder, creo que te dan algo, no estoy seguro. Va. Señor eléctrico, échale la wea. Todos los NPCs así que mates una vez, ya no vuelven a salir. Va. Quiero un stand, caga ya un stand, por favor, que se llame llamado de emergencia. Sáname, cacaroto, a ver, sáname, stand, dolor. Llame Duende y Niga y son dos stands, son dos stands. Te recuerdo que estamos en stream. Te recuerdo que estamos en stream. A ver, es porque así se llama la canción. Esta vez pasa.
Ya, pero tú no dijiste nada. Bueno, dice la palabra chistosa y justo aparece Blade, weón. Hola. Bueno, si así es que no sé qué crees que te diga, toca decir lo que no se lo... O sea, los japoneses no pueden decir que huyen, man, ¿no? No pueden decir que huyen, ¿no? No. Porque no se saben lo que significa huir en japonés, no saben cómo se dice, ¿no? ¡Negro! No. O también como dice yo en coreano. Man, yo sé la parte, como dices tú en coreano, man, tú en coreano también se dice así. Ajá. No pueden, no caes. Oigan, que tú chavas, estaba en la sala de mi casa y escuché risas. A la verga. Bueno, son las voces. El diablo. Literal. Esto es tan, te está llamando. Esto es tan. Estaba comiendo. Solo tienes que averiguar cómo funciona tu stand y ya no te asustas. Lit. Pero eso, mano, o sea. Escaleta es tan inútil. Pero, como les decía, un stand dual que se llama Duende y Niga. Uno es un duende y el otro ya saben qué, los poderes. Ok, eso estaba peor del que me imaginaba. Cállate, cabrón. Un semiosco. Conte que le hicimos el paso al huevo, ya no sé si. Grande el de los colores, yo estoy esperando a que Araki se ponga a escuchar música latina. Yo yendo a la casa de Araki, secuestrándolo y forzándolo a escuchar. Había nadie que están llamando Broceano, ¿no, man? El día que salga, no. Va a ser increíble. Un broceano. El día que sale un broceano, llévalo a las comunidades. No sé, pero siento que sería el stand del villano. Por alguna razón. Sea, cuando yo la vi. Ocean Man. Ocean Man. Tuércele los testículos. Ocean Man. Desléchalo. Deslactéalo. No, qué horrible. Es mi stand, déjala. Un stand que literalmente. Hola, muy buenas noches. Hola, Jairo. Hola. Hola. ¿Te he visto en algún lado? Se llama Jairo. ¿Jairo? Jairo. 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 ¿Jairo? Es el GM. Jairo. ¿Jairo? ¿Gemo? ¿Gimod? Jairo Requesón. ¿Juanito? Jairo. 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 Estamos teniendo un Jairo. Sí, Jairo. Jairo con J o con G. Con J. Jairo al con J. Jairo. Jairo. Suena como algo de... como alguna de esas especies del Link y Zelda de que... como los Hyrule, tipo... Miren de muchas maneras, Jairo, Jaiba, Jairoso, Irule. Pero definitivamente me dicen el muerto. ¿Qué onda, mi compa, el zombie? Al Chao. Pero, hermano, o sea, eso es lo que... Pero igual, a ver, siguiendo lo de el de Yolin, escucha, Stone Free tampoco es que haga muchas juegas, viste, pero por lo menos pega igual de duro que Star Platinum. Pega. Pega. ¡Pum! Te pego. O sea, tiene el hilo, viste, y te caga palo, pero no, la verdad es que Stone Free es una mierda también. ¿Cómo van las muertes? Déjame las actualizo. Que creo que ya han habido como por lo menos unas 5 más. Tosk siendo completamente épico. 120 muertes, Tosk, más o menos. Tosk siendo de los stand más poderosos, viste. Yo cuando te meto la rotación infinita en el testículo derecho. ¡Ay, la verga! Y te causo torsión testicular infinita. En todos los universos. Estamos hablando del universal. Estamos hablando de cuál es el peor stand posible. Y Soft and Wet, no me acuerdo qué mierda hacía. Soft and Wet. Te quitaba la fricción. ¿Era la fricción o era objetos abstractos? No, era la fricción. Solo la fricción. Solo la fricción, porque a cada rato el güey decía, ahora te he quitado la fricción. Porque me acordaba que Soft and Wet lo que hacía era quitar juegos abstractos, conceptos abstractos. Tipo, quitarte, te robo el amor, man. Creo que era objeto de ataque, pero normalmente decía, te quito la fricción de que el wey para que así te desvanezca. Ya, van, porque quitarte la fricción es lo más fácil. Pues sí. O sea, de los conceptos abstractos es el que más afecta entre tus conceptos abstractos, ¿viste?
En el peor stand, el que fingía ser un sol para hacerte morir de calor. Ya, pero casi se morían con no, eso. No, no, a ver, ese stand era buenísimo. El problema es que el usuario era pelotudo. Ajá, o sea, ahí sí era el ese, caso de. De nuevo, no es el stand, es el usuario. Eso sí es un caso de mal usuario. Porque ese stand es fuertísimo. El láser te podía volver mierda. La cosa es que el usuario era re pelotudo, ¿no? Así que lo cacharon los Crusaders porque, viste, Yotaro es muy inteligente. Soy muy inteligente. Yotaro, man, yo se fue a cagar, yo se fue a morir. Yo tengo un stand de que si la persona pisa la línea de entre las banquetas, revienta una extremidad de su cuerpo. No sé, se me ocurrió un El stand Heia era la literalmente de tu oye, tú puedes, el stand de... DualSense estaba... Con un Joker. Había un stand llamado Heia que era solo como que decía, wey, yo te quiero mucho, tú puedes. O algo así. Bueno, es que el usuario de Notorious B.I.G. es rico, la carne, se llama el web, carne, se llama el web. Mira contexto. Realmente se llama carne. Carne eléctrica. Carne, míralo. Está re épico. Carne de leche, ¿verdad? Carne de leche. Ay, güey, está re queso. Bueno, está re épico. A ver, si no sé. El panel más duro que tiene la parte 5. A ver. No carga, puta madre. Despertándome a las 6 de la mañana. Bueno, yo yendo a decirle a mi mamá que vivía encima. Mamá, vomité. Ese es ya mi turno de jugar el Xbox. Pero Notorious B.I.G. era un stand de mierda, era horrible ese stand. O sea, de stand, ¿sabes? De los villanos. Está el de Dio, que hace la misma hueá que el de Yotaro. Que es pelotudo el Dio, ¿viste? No, de... Pues al parecer Soft and Wet sí absorbe conceptos en vez de solo ficción. Es concepto, ok. Sí, es concepto. Pero me acordaba que hacía esa hueá, me acordaba que robaba conceptos abstractos. Sí. Y es pues muy ridículo. Dice... Literal. Te he robado el corazón. Voy a buscar un ejemplo de conceptos abstractos. ¿Qué concepto abstracto? Ejemplo. Chaval, ¿qué es un concepto abstracto? Superfly también está culero, es el de la torre de energía de la parte 4. Ese era Earth, Wind & Fire, ¿no? ¿Cómo? I don't know. No, Earth, Wind & Fire era el usuario. Sí, era el usuario y el stand de Superfly. No sé si Superfly también era una mierda, ¿verdad? Ay, es este. No, ya me voy. Este el del saco simplemente te agarra y te lleva. Te secuestra, ¿no? El hombre del saco. Literal. No, sí, había un stand llamado Heia y ese stand, la habilidad literalmente se llama aplausos, que es solamente alienta al portador del usuario y ya está. Increíble. Es literal, güey, tú sí puedes, échale ganitas el stand. Échale ganitas. Increíble. Un aplauso. Literal, se llama. El Killer de Chica, el del Killer de Chica está requerido. Killer Queen, man, es de los mejores stands del sistema. ¿Cómo? Aún sigo sin entenderlo. Güey, Killer Queen tiene como 7 stats. A ver, no es tan complicado, ¿viste? Killer Queen, primera voz. Pendejo. Y el Ichinobakuda es que cualquier wea que toque el Killer Queen se convierte en una bomba y lo puede detonar con su mano izquierda o derecha, ¿no? Porque... Ese sí lo caché. Lo dije, bite. La segunda bomba. Nibiru no Bakuda. El Nibiru no Bakuda es Shiryu Hit Attack. Que lo que es una bomba teledirigida, literalmente destructible. Shiryu Hit Attack no puede ser detenido. Shiryu Hit Attack no puede ser detenido. O sea, simplemente entre como más miedo le tengáis, más rápido se mueve, algo así era. Pero su desventaja es que detecta calor, específicamente. Shiryu Hit Attack es una bomba que va con calor. Lo que me encanta de ese standman es que simplemente la weá se te acerca re duro, la weá se te hace... ¡Cochivo Miro! ¡Ay, no puedo parar! ¡Cochivo
bombero. No, Repio. Eso. Y el Dyson no acuda. Dyson no acuda. Dyson no acuda. Lo que hace es que si alguien descubre la identidad de Yoshikage de alguna forma, mediante la persona a la que esté linkeada, esa persona explota y regresa a la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez regresa, el futuro ya está escrito que ese hueón va a explotar aunque no descubra la identidad de Kira. Ese hueón va a explotar cuando llegue el futuro. Ah, con razón. Ay, ya no. Eso es lo que hace. Hola, no puedo ir. Por eso, 20 años. O sea, Kira perdió por ti, pero todo. Porque tenía el mejor stand del mundo. Literalmente morí atropellado por una ambulancia. Pues sí. Es que así, planeándolo bien, te voy a salir impune cualquier weá. Lo hizo, pero luego murió. Lo hizo, pero murió por pendejo. Al final la cagó por no la cueva bien. Se murió por eso, man. Parte 5, ¿cómo se llamaba? El que no entiende a la gente. King Crimson. ¿Con King Crimson? King Crimson, a ver, realmente me parece una mierda. King Crimson hace lo mismo que The World. The World. Está como básicamente el stand de Yosuke de parte 8, como la fusión de Kira y del gato planta. Ah, sí, a ver. Love Tan Wet es básicamente eso. Pero o sea, ¿cómo se llama? King Crimson elimina causa, mantiene efecto. Que es la misma wea que parar el tiempo. Aunque digan, sí, es que borra el tiempo. No borra el tiempo, saco de wea. Literalmente lo está deteniendo. Lo está literalmente deteniendo. No lo borra, solo lo esquipea. Bites Adasto no lo puedo activar de forma normal. Simplemente es si saben su identidad. Si conocen su identidad, lo puede tomar. Es como un requerimiento para usarlo. O sea, es el propio requerimiento. Porque es lo que le pidió a la flecha de stand. O sea, Bite the Dust es básicamente Killer Queen Requiem, antes de que existiera el concepto del Requiem. Pero es básicamente Killer Queen Requiem. Que por cierto, los Stand Requiem, man, son una venta de humo. No, man, es que Golden Spirion Requiem es el stand más poderoso, esto es mi bola, es el más poderoso. Golden Spirion Requiem es un vendedor de humo. Que va que no sé lo que hace Golden Spirion Requiem. O Golden Spirion Requiem lo que hace es que hace lo contrario a King Crimson. ¿Por qué? Porque los fans de JoJo se justifican con una paja mental diciendo de que los Stand Requiem hacen lo que el portador quiera que haga en ese momento. O sea, cuando se convierte en Requiem. En el caso del Requiem de el pelotudo de la parte 5, que no vamos a mencionar su nombre, no lo vamos a decir porque es spoiler y es épico si no sabes la parte 5 que aparece ese weón. No. Pero eso, o sea, el caballero Requiem, ¿no? El caballero Requiem, la sombra, se lleva la flecha, duerme a la gente y se lleva la flecha estanca, la mierda, que es lo que quiere el usuario. Pero el ejemplo es la flecha Requiem, ¿no? La flecha estanca. Golden Spirit Requiem hace lo que hace porque quiere contrarrestar al King Crimson. Por lo que simplemente se convierte en su contrario, literalmente su contrario. Donde King Crimson borra causa, mantiene efecto. Golden Spirit Requiem mantiene causa, borra efecto. Por eso es que Diablo se muere 400.332 veces. Es porque nunca se da el efecto de que se muere, solo se da la causa. Lupea constantemente. Y luego muere infinitamente. Por eso muere infinitamente. Realmente nunca está muriendo, simplemente está pasando siempre por la causa de la muerte, pero nunca muere. Ese es el dato más importante. Nunca muere. Never dies. ¿Cuál era el otro? Los villanos, ¿no? De Pucci. Pucci tiene como 4 stands, ¿no? ¿Cuál agarramos? Verga. Porque está Whitesnake, está Shimon, creo que también era de Pucci. Sí. Y Made in Heaven. Made in Heaven. Yo creo que Made in Heaven. Y todos hacen webs distintas. Pero si contamos Made in Heaven acelera el tiempo, ya está viola. Ah. Uy, quise, el final es más fácil de explicar. Está el espérate, ¿cómo se llamaba el nombre culiao localizado de Dirty Dips Don't Cheap? That's ¿cómo se llamaba? No sé, pero terminó a Modern Price o algo así. Dirty Dips Don't Cheap,
de cuántos. Nombre de mierda, horrible. Top 5 jefes más difíciles de Bloodborne. Top 5 Amidala. Esta madre invisible, además de ser enorme, tiene un problema con la cámara. Sí, era de que no sé si te muchas gracias. Si te ponías como que dos objetos o algo así, te ponías, bueno, ahora viajas en dimensiones o la dimensión adyacente. Que sé que el gracioso Valentine usaba la bandera de los Estados Unidos, así que había como 300 por Valentine. Y sé que de ahí es que sale Diego Brando. Pero el otro Diego, no el Diego Brando Piola, el otro Diego. No el que tiene Scary Monster, no el que tiene el Stan Piola, el otro Diego, el maricón. Ah, pero sí, el D4C, pues aparentemente era que si te ponías en dos lugares o así, te ponías tu cuerpo en un lugar con otra cosa, podías como viajar en dimensiones. Y luego si no podías morirte si tocabas con el otro güey, o sea, te podías conocer el gracioso Valentine, podía conocer a los otros graciosos Valentine sin repercusiones. Era que pero si un entre dos superficies que se junta. Amigo. Thinking with portals. Amigo, literal. Amigo. Pero eso, y el villano de la parte 8, yo no sé qué mierda el villano de la parte 8. Ahí sí ya me perdí. Yo le leo la parte 8. ¿Qué hace? ¿Alguien más versado que yo en esta situación? ¿Qué mierda es el villano de la parte 8? ¿Cómo va con el Bloodborne? Vamos piola. ¿En la parte 8? ¿Wonder of You? Obviamente hay pixel de avance. ¿Cuál de los dos, el Wonder You? Pregunta Duque. Man, es que yo no tengo ni puta idea, man, de Yu. A ver, parte 8. El villano principal, el más malo, el último que se putea. Wonder of You, al parecer. Wonder of You, ok. Pero no sé qué verga sea Wonder of You. Solo sé que es como un stand metálico y todo eso. Y que es como que. Devuelve Metal Mario de Mario 64. Literal. La música. Pero como que es una wea de que. Ah, el stand es consciente y comparte cuerpo con el usuario. Y como que yo, ¿qué pedo? ¿Qué hace? Una habilidad. A mí me gustaba cuando pegaban duro nomás. Un potente y extraño poder denominado como calamidad. Que consiste en traer mala fortuna y peligro constante al tener la intención de perseguirlo a Elwood. Man, es literalmente la weá que alguien puso en el chat de mi stand impide que me ataquéis porque si no te cae la mala suerte. Wonder You lo que hace es que si alguien lo persiga a él o al stand, le pasarán todas las cosas malas posibles. Literalmente la de si me querís papear, te cae un rayo. No, man. Si me quiere papear, te cae un meteoro. ¿Y cómo le ganaron a ese? ¿Con qué se quitó? Man, tengo predicción de cómo fue la pelea final. La pelea final es que... Literalmente, me quisiste pegar. Se dio cuenta de que la suerte es un concepto abstracto y se robó la propia suerte. Se robó la suerte a sí mismo con una burbuja de soft and wet y se fue a pegar con un drop. Predicción, ¿esa es la pelea final? Mi predicción es que Wonder Woman estaba durmiendo y como que se lo papearon, fin. ¿Cómo lo papean? Man, literalmente es como, si me vas a pegar, te cae un rayo. Literalmente. Si me vas a pegar, la Torre Eiffel cae encima tuyo, no importa que no estemos en Francia. Si me quieres pegar, te daré. No, lo maté el Joss, que dice. Hola, bueno. ¿Cómo se lo papearon a ese weón? How does Wonder of You... Hola, Dari, ¿cómo estás? I wonder what's going on. Bueno, al parecer lo mató Soft and Wet Go Beyond, que no sé qué es eso, pero lo mató. Pero Soft and Wet. Pero básicamente acá, alguien con un stand que cambia las cosas por medio de carta, le hizo la del 1. Ah. Bruh. Así no, chúpala. Man, qué increíble yo. Increíble yo. ¡Qué pendejos, Yo-Yo! Pero, hermano, y están de Yo-Yo Bro, man. ¿Cuál es el Yo-Yo Bro más fuerte? ¿Cuál es el Yo-Yo más fuerte? ¿Cuál es el Yo-Yo Bro más fuerte? A ver. O sea, Yo-Yo Bro... A ver, de la parte 1 y 2... Es que, a ver... A Chisa se lo papió un pilar, man. Y a... Y a Speedwagon se lo papió una cadera. A Speedwagon no, al otro, al... ¿Cómo se llama? Al otro Zeppeli, el... El del bigote, man, el que parece capaz. Cabrón, nomás los conozco como Will, Zeppeli, Will Zeppeli. A mí me gustó mucho el concepto de ese one que tenía un restaurante que hacía comida curativa gracias a su stand.
ese stand está piola. Ese capítulo está re bueno. Me encanta la parte 4. Sí, parte 4. A ver, man, de los yo-yo bros, man. Los yo-yo bros de la parte 1 y 2, todos pelotudos, man. Se los papean todos. Aquí parte José 3. Lo dice Pearl Jam. Gohan no, dice no. César. Ah, man. César. Man, el César. Pearl Jam, ¿qué hacía? Pearl Jam, ¿qué hacía? Dios. Yo-yo. Y pues el malo era una versión paralela del Cars. Pearl Jam es el stand del Tonio, man. Pearl Jam es el stand del cocinero, man. Uh-huh. Un verso, o sea, me refiero a eso, los yo-yo bromas. Los yo-yo bromas. El héroe de con un épico. Normal, el caos del restaurante. El caos del restaurante sale como otra vez, justo al final de la parte 4. Sí. Y ya. Bueno, lo quiero mucho, grande Tonio. Pero eso, o sea, man. Eso, o sea, de la parte 3, ¿qué hacen los yo-yo bromas? Kakeoi es un inútil, man. Kakeoi no es un culo. Kakeoi. Man, de hecho, Jairo Fan de Green se pudo haber papeado a Diego si Diego no hubiera parado el tiempo. Si Kakeo hubiera sabido que Diego paraba el tiempo, se lo papeó. Nadie puede esquivar Emerald Splash. Man, si papeó, si Kakeo sabía. Si Kakeo sabía. Si Kakeo se papeaba a Diego, man. Se papeaba a Diego. Yo estoy seguro que se papeaba a Diego. El papeo y terminó papeado. Abdul es un pelotudo, man. Se lo papearon. No, Abdul sí lo pendejo. Abdul sí. Abdul murió por tren al sur. Abdul lo mató. I mean. Dale el final a que has visto el tren ya muerto. Al sur. Pero bueno, o sea, eso. Man, Polnareff. Polnareff. A ver, Polnareff. Polnareff, man. Silver Charo tiene un stand piolísimo. Pero el problema es que Polnareff se olvidó de su propia habilidad. ¿Se acuerdan no. cuando Silver Chariot podía quitarse como la armadura para ser más rápido? Pero con más daño o algo así. Y Polnareff no pudo matar a Dio por como 3 milímetros. Silver Chariot sí, tenía la armadura puesta. ¿Viste que si hubiera quitado la armadura para meterle el espacio al Dio? Acababa la parte 3 ahí. Papeaba a Dio. Polnareff también pudo haber papeado a Dio, pero Polnareff es pelotudo. Es francés. Es francés y eso es lo que le falla. Es francés y plotudo. Los franceses lo nerfea. El ser francés lo nerfea. Y eres un chico. Man, Joseph, el stand de mierda de Joseph, man. ¿Cómo es que se llama? No, Purple Haze era el de fútbol. ¿Cómo es que se llamaba? Hermit Purple. Hermit Purple. ¿El droid? Ah, verdad que Hermit Purple. ¿Verdad que los de la parte 3 eran los de las cartas? Jamón. No, pero el jamón no es un stand. No, esa es la parte 2. Pero es todo piola que combinara su stand con el jamón. Sí. Es todo bonito. Con el jamón. Es una idea que tiene sentido, man. O sea, mira, Joseph hubiera tomado el tiempo de entrenarle jamón al Yotaro. Yotaro se papeaba a Dios instantáneamente. Voy a putar aquí por gorro. Pero no, tenía que ser el stand. Mira, dale, se papeaba a Dios, man. Le hacía. Se lo papeaba. Tiempo, pero mañana toca cambiar. Nos vemos, pibola. Y una bonita noche a los pandas de chat y la llamada. Me dio ganas de retomar yo que por cuenta de tiempo no pude verlo más. Lo dejé iniciando en la parte 3. Entendible, igual. Muchas gracias por pasarte. Entendible, gracias por pasarte un rato, Jairo. Que estás bien, man. Te queremos mucho, Jairo. Gracias por la follow. Se aprecia un montón. Ahí nos dio la follow. Él se acuerda del Starfinger de Star. Bueno, pero es que Starfinger. Entiendo que Yotaro no hubiera usado con esa técnica de mierda. No sería para nada. ¿Qué era? De pico la culo. En la que estiraba los dedos justo en la pelea de Blue Moon, creo que se llamaba el buen pescado, el stand del pescado. ¿No era la pelea del mono? No, man, no era el mono. La del mono es la del barco, la del mono es la de Yoshi. Ah, sí, cierto. Es la que viene después, pero no, man, Blue Moon, creo que era Blue Moon. Sí, es cierto, que vi un chavo. ¿De qué iba a servir meterle los dedos en el ano a Dio o qué? Supongo sí. Dark Blue Moon se llama bastante un pescado. Dark Blue Moon que le mete Mau con la pipa Starfinger. ¿Qué? Starfinger. Se lo repapea. Calmaos, Maturbi. Starfinger. Ay, sirve con papitas. ¿Quién queda de los yo bro de la parte 3? Iggy, pero es que, man, el stand de Iggy estaba re duro. Una pena que Iggy fuera un perro. Sí. Me encantaba el stand de Iggy, pero era un perro. El Sanchez. Es un stand terriblemente épico. La escena de Google, el lobo con boca de bebé, es puro sentido. Ya, la ova generalmente no está ni tan mal. La ova generalmente es buena. O sea, no es yo-yo como lo conocemos al punto moderno, porque es una adaptación rara a la parte 3. Pero está generalmente buena. Es visible. Mm-hmm. O sea. Pero eso, man, el Dafur. Dafur. Que el Dafur. Que lo que hace es convertir arena en cosas. Eso está épico. Es tan épico.
Pero ¿qué más? Man, ya de ahí se acabaron los ídolos. Ya se acabaron y yo creo que el mejor de la parte 3 gana el Polna. Man, Polna le foca, ¿qué? Sí, fueron los que más cerca estuvieron de papiar sello. Pero el... Papioin. Papioin. Entre los dos. Me acuerdo cuando estaba hablando, creo que era hablar con el Dare, que decíamos de que el Dio así se caía en las escaleras, se moría. El Polnareff así está dando The World, se revienta con un cubito de hielo y a los segundos siguientes Polnareff voltea y Dio estaba con el cuello roto. No. Ese era el Polnareff donde se encuentra el Dio, pero el ese cuando estaba subiendo las escaleras ahí, yo lo estaba jodiendo, decía, ajá, no me hagas. El Dio activamente bajó a Polnareff de esas escaleras con el tiempo. Y sí. Paró el tiempo, lo agarró, lo bajó en las escaleras de nuevo, lo hizo. Lo bajaba, man. Literal. Pero es que me puse a pensar y dije, si en una de esas se cae y se rompe el cuello. Estaría que a ver, baja a recoger a Polnareff, se revienta con un cubito de hielo, se tropieza, The World acaba, Polnareff no lo ve, voltea hacia atrás, está Dio muerto, se acaba la parte. No, man. La parte 3 fuera bueno, la parte 3 si fuera bueno. ¿Ustedes se acuerdan de ese stand específico que lo que hacía era darle una segunda cara en la parte de atrás de la cabeza a un huevón? Ah, sí. ¿De la parte 3? Sí, como dijeron literalmente que era un stand de mierda. El stand único que hace es darte una cara de mujer en la parte de atrás de la cabeza. Ya está, esto es lo que hace. ¡Viva! ¡Qué mal! Están culiado épico. Los mejores están. Están los inútiles. Yo bros de la parte 4, el Koichi tiene los mejores stands de toda la saga. Koichi, es de los stands más épicos. Acto 3. Echo, acto 2 y acto 3 son re épicos. Acto 2, porque es un stand onomatopeico, man, y a mí me encanta ese concepto. Que hará que decida usar ese puto concepto, es epiquísimo, man, lo adoro. O sea, yo cuando mato a mi oponente escribiéndole Pau en la cara. ¡Hala! Pero eso. Man. Y acto 3, porque acto 3 dice palabras. Acto 3 están de pico. Ok, Masta. Let's kill the hoe. Beats. Let's kill the hoe. Te quiero mucho acto 3. Acto 3. Choré por esto. S-H-I-T. Man, están de pico. Están de pico. Ah, te quiero mucho acto 3. Están de pico. La que pasó. Man, Stan dice perra, man, Stan dice matemos a esa perra. Pero eso, o sea, man, el Yokuyasu, Sahando, man, Sahando épico. Sahando, Gakise. Man, uy, Yosuke, me borré el frenillo con Sahando. Escuché Sahando XD. Okuyasu, ¿cuántas veces te voy a decir que no te puedo restaurar la circuncisión cuando lo eliminas con Sahando? No sé por qué escuchar a uno de ustedes decir Sahando XD. Sahando XD. Nombre completo de Sahando. Sahando, apellido XD. Es literalmente el caso de un stand muy épico con un usuario medio pelotudo. Man, pues es increíble los momentos en los que Okuyasu como que prende las neuronas, sí. Man. Uh-huh. Y usa a Sahando Super, man, momentos como en la pelea de Red Hot Chili Pepper donde elimina el espacio entre él y el aire para dashear, para literalmente hacer air dash. Man, es muy épico. No lo usaron. ¿Qué? Digo, de Sahando es flop. Literal. Man, y a ver, y de la parte 4, ¿quién queda? Los yo, bro. A ver, Yotaro, pero bueno, Yotaro ya sabemos qué hace. Yotaro. Man, de Yotaro. Ya supongo que, man, es que a quién podemos contar más en los Yoyobros. Pues Yotaro cosas. Es Yotaro, pero ya no se le para tanto. Me metió una dura en el cielo. Yotarado. Yotaro, pero con disfunción eréctil. Ah, Rohan también cuenta. Heaven's Door es de mis stands favoritos. Me encanta, lo adoro. Stand épico, stand completamente épico. Si ahí lo hubieran usado contra Killer Queen, el segundo lastimosamente, Heaven's Door acaba de escribir que eres pelotudo. Simplemente es un stand en el que dice, altero la realidad por mi bola, man, escribiendo, man, épico, man, y Chigechi también cuenta muy bien, bro, man, Chigechi, Harvest está piola, man, puedo robar monedas de 5 pesos. Al Chile. Puedo mandar a mi stand a robar billetes de 200 pesos, man,
de bolsillo y que me lo regresen a mi mamá y volverme de oro. ¿Puedo mandar a Harvest a robarse una Nintendo Switch? ¿Qué van a hacer? ¿Perseguir la caja de Nintendo Switch voladora? ¡Es el señor! ¡Es el tipo que gime con ese Nintendo! ¡Somos de voladura en el cierre! ¡Eso, güey! Pero si se llama... Un Grunal en el stand. Sí, ese un también, pero... ¿Ese cuenta con Yoro, man? Salen como dos capítulos. ¿Cómo lo contaron con Yoro? Man, salen como cuatro segundos. Sale cuatro capítulos ya cerca del final de la parte. Salen los capítulos más aleatorios conocidos por la humanidad. No sé, si contamos a ese weón, contamos a Yubaco también como Yoro. Eso sí. A mí me gustaba Purple Haze, pero claro, qué mal que lo botaron. El stand de la Yukako, el stand que era su pelo. Man, a la gente veía la Yukako. Pues su stand era su pelo. Sí. La gente la veía. ¿A dónde tan peinaba la eslava en la frente? Purple Haze era el que si te ese que decía tiro toxina y mato gente, pero sí, también el mato de, el de fuego. Ay, me gustaba eso, pero casi la vamos a ver mejor, casi la vamos a ver mejor. Man, pero si se la pico. En un momento, se está creciendo Fortnite. ¿Qué está pasando con Fortnite? Dime por favor que ahorita no funciona. Yo no puedo ni loguearme en el Epic, así que pues... No, Epic. Parte 5. Yo he aguantado a Fortnite, pero me acordé que está el evento este del Tetris 99 que se va a terminar dentro de poco. Parte 5, están de la parte 5. Está el Sticky Fingers. Zipperman, el puto Zipperman. El nombre culo. El nombre culeo épico. Zipperman. Hombre cerradura, man. Hombre cerradura. Hombre cierre. El hombre cierre. Su habilidad es de que se le queda. Su habilidad te baja el cierre del pantalón. No, hace que se te atore el huevo. Se me atoró la tuba de cierre. Literal. Le gana el Yotaro, nada más. Literal. El counter del cárter de Star Platinum, Superman. Pero bueno, o sea, épico, hombre cierra, épico. A mí me gustaría tener Sticky Fingers. ¿Sí? O sea, imagina la cantidad de weas que podrías hacer tener Sticky Fingers. Me quito más. O sea, imagina la cantidad de estupideces que podrías hacer tener Sticky Fingers. O sea, oye, no, yo no escuché, ¿qué hace? Al golpear, deja literalmente un cierre. De las cosas. O sea, podéis abrir las paredes como si tuvieran un cierre. Ah, ok. Ay, man, en su bolsa chistosa. Después tú cierras las cosas y como que quitarlas, por ejemplo, quita tu brazo, creo. Bueno, o sea, en la parte lo que hacen es que, por ejemplo... Están debiendo el tema, pasen por... Así que lo que hace es que Superman, bueno, Sticky Finger le mete un papel, uh-huh. Suelta con el cierre el brazo y le pone otro brazo. Y ya está, y lo vuelve a poner con el cierre. Ay, o sea, Sticky Finger generalmente es tan épico. Hombre, cierre. Se me va a hacer un típico, la verdad. ¡Arte! Aerosmith es completamente épico. Que para guardar el stand tengáis que hacerte pose, man, stand épico. Aparte, tiene pilotito, man. Aerosmith no es solo un avión, Aerosmith tiene piloto. Sí, tiene pilotito chiquitito. Sí. Chiquitito, Aerosmith me encanta. Tiene un mini pilotito, man. O sea, Aerosmith tiene un pilotito, man. Stand épico. Están desviando el tema, pasen porno. Porno. Desde que él sigue tratando de tirar el yo-yo, no tanto. Ahorita que en porno en general. De los yo-yo bros. Si le paran por el jumpscare, ¿eh? Y me da una hueva hacer una cuenta secundaria. No pasa nada, es entendible. No hay pedo. Igual pero, estaba preparando el cine y de repente me salió y uno dijo: pues. Vene. Pero eso, o sea, está de vivo. Te quiero mucho, Aerosmith. Especial tu pilotito. Ali es my stand, Bad Company. Bad Company es muy bueno. Bad Company es de mis stand favoritos por el concepto. Increíble. Bueno, a ver, ¿cómo se llama el de? ¿Cómo se llama el stand del pelotito de Caraglio? ¿Era Deep Purple? No, Deep Purple es de otro güey. Se llama el de Caraglio. Aquí, Papá Dios. Ya me acordé. Moody Blues.
Esta gracia que se llama Moody Bruce, Moody Bruce épico. Abakio, si no fuera pelotudo, Abakio se pudo haber papeado al diablo. Abakio pudo haber descubierto la identidad del diablo si Abakio no fuera pelotudo. Lamentablemente, Abakio era pendejo, era un tipo. Un pelotudo. Sí, acústico. Está de la verga. Piquile. Bueno, acústico. Pero o sea, Moody Blues es tan épico, aparte hace ruido de grabadora, man. ¿No Abaki es uno de los novios de Ami? Sí. Abaki es el moradito ese que tiene así pelo así bien largo. La pistola sí, sexo y el otro, me encanta. Panacota no era, ¿cómo es que se llama el otro? No, ya vale madres. Que tenía nombre en comillas italiana. ¿Cómo se llama ese weón? El pistola sexo me encanta, dice los Sex Pistol. No, me refiero a de los villanos. Ah. Uno de los novios de Ame. Pero es que no me acuerdo cómo mierda se llamaba ese weón, man. El buen rubio, man, ¿cómo es que se llamaba ese weón? ¿Prosciutto? Prosciutto era la weá, man. Pero ese man, o sea, épico, man. Y ahora el resto de los yo-yo bros quedan Sex Pistol, man, queda Pistola Sexo. Yo. Y Pistola Sexo y Purple Haze, man. ¿Pistola Sexo? Ay, no puedo dormir, no duermo desde ayer a las 4 de la tarde, no mames, güey. Ay, güey, yo... Frank. Cuidado, man. ¿Tú? Yo. Pistola sexo toca tener en mente. ¿El stand se activa con cualquier weá o tenés que disparar específicamente un rifle? O sea, yo puedo disparar un rifle de francotirador antitanque calibre 400.032, man. No es la pistola el stand. El stand son las balas, ni siquiera las balas, son los pelotudos que acompañan. Ah, sí, son los güeyes que están como que, ah, mira, yo estoy aquí. Son chiquititos. Yo puedo meter un cargador de rifle francotirador antitanque, man, y disparar. Yo tirando Sex Pistol con un tirachinas. Según era cualquier arma, man, entonces sí, fue lo épico. Épico. Man, entonces, ¿por qué el pelotudo de Misty iba con un revólver de mierda, man? Yo hubiera ido, man, con ese poder de pegar todas las balas. Con ese poder de pegar todas las balas, yo hubiera ido con un rifle antitanque, pero enorme, man. De esos que miden 2 metros. Man, me paro a 300 kilómetros de la acción, o... Meto una bala, y entre los 5, man, vayan desviando la bala hasta reventarle como el torso a un huevón. Porque como un rifle antitanque, ¿viste? Esa weá no va a ser un huequito, esa weá va a explotar instantáneamente y se va a morir en la vida real. ¿No? Sí. Pero épico. Épico estando. Purple Haze, estaría épico si el usuario no fue un cagón de mierda, man. Panacota fue un cagón. No me gustaba el Purple Haze. Qué mal que Panacota existe. Hombre, man, cagón mal parido, man. Fue de mierda. Estoy en Ohio, el personaje. Man, fue un cagón de mierda, fue como. No más he pegado pestañada, pero como tal no puedo dormir. Y por eso lo botaron del grupo. Bueno, se salió. Se salió porque es un cagón, man. ¿Cómo le va a tener miedo al diablo? ¿Cómo le va a tener miedo a uno está currando, man, que no se baña? El chile sí me gustaba mucho por mujer, pero. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Pues ni modo. Él está pero muere con el personaje y ya no lo voy a jugar nunca más. Por eso, terrible huevonao el fútbol, man. Terrible cagón. Man, parte 6. Dale, ganlo, yo creo que la parte 6. Sé que era estaba la pelotuda esta que estaba hecha de plankton. ¿La Foo Fighter? La que tenía los Foo Fighter. La que tenía Foo Fighter. Y Hermes. Y Hermes lo que hacía era que como que te ponía estampilla y la estampilla duplicaban las weas. ¿Cómo era la wea? En Chile no me acuerdo. No sé, espera haberte ayudado. Claro, man, es que de la parte 6 en adelante estoy muy borroso yo. De la parte 6 en así adelante. Lo duplico y se lo paso a la siguiente persona. Literalmente, creo que te faltó el stand del Artish. Oh, ah. ¿Verdad? Man. ¿Del Artitri? ¿Artritis? Artritis. Aparte de gritar, bueno, Artritis. No sé cómo se pronuncia la wea. Artritis. Artritis. ¿Alguna weá aparte de cagar a palo y gritar Wanna Happy? ¿Está duro, man? ¿Hace esa mierda? ¿Hace algo más? ¿O yo no me acuerdo nada lo que es esa weá? I don't fucking know. Nunca me he visto yo. Soy un pendejo. No recuerdo. Esa era su habilidad. ¿Cuál era? Hacer. Hacerse pendejo. Hacerse pendejo. Ah, épico. Se caga. Se caga. Y ya. No tengas miedo. Le has sacido el pene. Están típico. Desinfló el pene. Desinfló el pene. Finalmente.
Le borra el pene, le desinfla el pene, falta el tercero. Suavizar objetos, eso, eso mero, suavizar objetos. Suaviza el pene. Ahí está, ahí está, ahí está, bueno. Suavízame esta. Habilidad culia. Nada más sirve para que alguien random te diga suavízame esta y ya. Y ya. Man, sí, ¿verdad? Kiss lo que hacía es que pegaba papes igual que el Stone Free, pero duplicaba. Era más épico. El mismo stand. Por dos. Pegaba los mismos papes que Stone Free, pero duplicaba weas. O sea, tenía estampillas y esas estampillas duplicaban weas. El tercero le duplica el pene. Finalmente, le borra el pene. Man, le flash. Man, y Foo Fighters, ¿qué mierda hacía? Ni perra idea que o qué. Tocarte más. Bueno, sí, aparte. También, pero okay. el stand. Ah. ¿Verdad que también está el Emporio? Está el pelotudo Emporio. Fighter era el stand que dijo que no es la chica, porque como que ella está muerta y Full Fighters tomó su apariencia o algo así. Ya no me acuerdo. Ayuda. Son el musgo. Fighters es musgo. Ajá. No, es una banda. ¿Qué hablas? Chinga tu madre. A ver, también está Weather Report. ¿Qué mierda hacía Weather Report? Ni perra idea. Lo que dije antes, hace llover y cuando llueve te lleva una dimensión de bolsillo y si como un choripán te mata. Bueno, a ver, déjame leo las habilidades. Control de clima, güey. Plankton sí, es el Bob Esponja. Control elemental, viola también. No, la people y controlar un poco el agua. Puede cualquiera que entre en contacto con su cuerpo. Bueno, épico. Eso hace la Foo Fighters. Weather Report puede llenar una habitación con oxígeno letal. Ah, bueno, épico. Oxígeno. Con oxígeno letal. Respirando. Bueno, épico el Weather Report. Te hará llenar una habitación llena de pedos. Te mueres ahogado y ya está. Básicamente. No sé. Y está el está el de Narciso, pero es que man, Diver Down es literalmente un fantasma golpeador. Diver Down literalmente lo que hace es la definición del stand. Diver Down es literalmente la definición de me meto dentro de ti, te golpeo desde dentro. Ya no estoy satisfecho con golpearte desde afuera, te voy a golpear desde dentro. Oye, eso pues. Me había olvidado de decirte, pero como no se escucha en la transmisión del Discord, o sea, no hay pedo. No sé, pero no se escucha el juego. Ah, la mao. Bueno, aquí. En el Discord, pero pues eso. Aquí. Hola, bueno, Gabriel. Igual no importa mucho, a menos estamos viendo cómo le parte la madre. Ya. Sí, o sea, nomás digo. Zelda, ¿verdad? Sí, ya me voy a poner al día con los juegos que tengo. Es que tengo un chingo de juegos largos que debo terminar, ¿verdad? Épico. Tengo el Zelda, tengo el Elden Ring y tengo el Persona. Y ambos duran. Ay, yo le prometí a Alex que me terminaría porque iba a escarlata y no he tocado el puto juego. No es cierto, Doplas, hablando de juegos. Salió una imagen del League de Elf, señores. Es real. Es real. Es real. Tiene que ser real porque el chile no sé. Gané. Mao está muy callada. ¿Qué cosas maquiavélicas está pensando? No, simplemente no tiene la conversación, señor Mao. She's exploring something. O está ahí cocinando. Mao, ¿estás viva? ¿Estás viva, mam? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué cosas maquiavélicas estás pensando? Pregúntame. Preguntan por ti. Estoy haciendo mi examen cuyo y es para mañana. Increíble. Eso pues, suena maquiavélico, la verdad, entonces. A ver, sobre yoyos, yo realmente no conozco nada. Traté de ver la primera parte porque dije, sí, huevo, los voy a ver en orden y luego lo dropeé y ya está. Así que generalmente no aporto mucho la conversación. Por dos. Lo que sí me gustaría aportar es, Dios mío, alguien présteme una almohada, me quiero recostar. Ahí luego el que te presta sus chichis. Ya, pero viste que estén como lejos. Sí. Yo no alcanzo tu tipita. ¿Cómo voy a agarrar el cereal si quien me agarra el cereal está con el cereal? O sea, no alcanzo yo. La escala es como si fuera una buena montaña. ¿Ah?
¿Cachai? Shadow no Colossus. La mouse de darle un beso al Ken. Con razón quiere que esté greñudo. Sí les mostré la comparación, ¿no? De la altura. Lili. Uh-huh. Legítimamente se ha puesto. Se ha propuesto un shoot. Un shoot por muerte. Que, creo que sí, una vez cuando jugamos Dark Souls pensamos en un shot por muerte, pero. Yo hice eso. Dare hizo un shot por muerte, pero terminó tragándose las latas igual. Sí, y por no sé cuántos bits se tragaron un shot y luego al final se los tomó igual sin donar ni nada. Sí. Y al final el pendejo casi le queda su tarjeta de crédito. Muy verdad. Es que no puedo olvidarme de ese día, me acuerdo exactamente por qué pasó. Maguín dijo, veamos Sonic Short, tú dijiste hay que ver Shrek y querías comprar Shrek en YouTube. Luego pones tu puta tarjeta de crédito y dices, ah güey, eso no era. Bueno, es que la primera vez que oigo a alguien queriendo comprar una puta película en YouTube, weón, qué chucha. Es que el weón estaba pedísimo. La primera vez que oigo a alguien. Es que no estaba ebrio, estaba lo siguiente, cabrón. Porque le sigue. Voy a volver a hacer eso. De toda la plataforma, ¿cómo se te ocurre comprar? Ay, weón. Ven, estamos borrachos. Ya, weón, pero que se habrá dicho, mira, vamos a comprarla, no sé. Invítame y te acompaño, ven, puedo. Che, eres pendejo, te pasas un imbécil, ¿sabes? En mi defensa. Never forget, vergas son mis ojos. A pedo y saqué tantito varo de ahí, así que valió la pena. Sí, no, sí, bueno, por lo menos valió la pena. O sea, sí, sirvió. Sacó varo, pero por poco lo pierde todo el varo por su puta tarjeta. Pelotudo. Pero hey, las risas no faltaron. Pelotudo. Ay, no mames. Decirle el hijo de que funny fue de Slim. Tu defensa, mil. A mí ya estaba desesperada por irse también, me acuerdo. También. ¿Quién? ¡Dios! ¿Qué dijiste, Dari? No escuché. Que Ame también ya estaba cansada y que estaba desesperada por irse. Ah, sí, tú nos que dejaste ahí, como que escuchándote cantar. ¿Cómo me dejaste caer? De hecho, yo estaba en es el... Es que, o sea, nos empezar... podíamos ir, pero no te queríamos dejar como que tirado en la calle. Literal, eras el amigo ese que tenemos que ayudarlo para llegar a su casa sin que se muera. Gracias, Lared, por tu tarjeta. Mañana me llega el Ferrari. Mandarte con Bolsonaro. Literal, la tarjeta de Bolsonaro, la tarjeta de Lared. Pero en vez de comprarte un Ferrari, te compras una Bolsonaro Pepsi. Moment. Mi mamá preguntándome por qué un tal Bolsonaro me mandó 4 Play 5. Debe ser un hombre muy caritativo. Daret en buró de crédito. Yo robándome la tarjeta de Daret, nomás para que no pueda ni comprar una Pepsi. De seguro es así. Desde a mí me gusta todo el Daret de Steam. A ver, creo que se ha puesto... como por lo menos 4. Yo nomás lo he visto como que 2 veces. Como 5 al menos. Yo diría que hasta más. Si hacemos recuento, tenemos la primera vez que lo hizo hace ya un rato. Never forget. Ese fue el primero, de hecho. No, ese no fue el primero. No, ese fue el segundo, ¿verdad? No, fue el primero. Creo que ese fue el segundo. El primero fue donde Mau también estaba borracho. Eso fue en el de Mario Party, ¿no? Sí, eso fue. No, hubo uno antes de esos dos. Ah, chucha, ahí sí ya no sé. Ah, chucha. Que fue la primera vez. Chucha. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Mi primera pedo. Cuando el día que yo la chamba. Tanta mamada ya hecho el Daret en Steam ya. Doxearse, filtrar la tarjeta de crédito. Doxear a otras personas. Doxear a otras personas. Ser puto. Porque Daret ya menos creo que ya doxeó a Mao y a mí. Sí. Disculpa. Sí, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas, Mau? ¿Qué dijo? ¿Dónde? Mejor lo dejamos así. ¿Sabes qué me acabo de encontrar? ¿Qué? ¿Qué? Porno de agrenas. Ah, bueno. Eso es lo que me hizo Jumpscare. Eso es lo que me hizo Jumpscare hace rato. No, es de otra persona, se llama Orion.
próxima vez que te pongas pedo, invítame unas biches. ¿Qué? Dice la grena que la próxima vez que te pongas pedo, invítame unas biches. ¿Yo? No, el Dare. No, el Dare. Ah, ok. El Dare. Ya decía yo. Ten audiencia con mujer increíble, nota. Muchas gracias. ¿Qué cosa? ¿Qué? Es que hubo un mensaje antes de entrar al jefe. Y el mensaje, ten audiencia con mujer. ¡Ah, concha tu madre! Ah, sí. O sea, búscate una biches. Sofi, ¿ya viste esa barra de vida? Sí. Enorme, ¿verdad? Sí, la verdad. Hace rato estaba a punto. Hace rato estaba casi. Pero no más efectiva. Ay, me lleva la chingada. No sé si es cierto, Dare, ¿cuándo vuelves a tu depa? Mañana en la tarde. Ah. ¿Quiere ponerle el link por ahí? Pues... Bueno. Sí, ok, entiendo. No quiero. No, suéltame, por favor. ¿Quién es usted? No la conozco. ¿Y estás ganando sopas? Sí, el mouse de planeta Tierra. ¿Qué? No sé. ¿Yo? Sí. ¿Mao? Irónico. ¿Mouse de planeta Tierra? ¿Qué es eso? Motherfucking Mautotea from the Unique. Ay, a ver, soy madre del internet, pero digamos que sí. Eres una criatura del internet. Soy una criatura del internet, literalmente. Es, bueno, un día me gustaría que viéramos el tema de los lores de todos. Un día de estos. No, ¿qué no? ¿Qué bueno, pasa? No, ¿perdón? No me lo tengo que no quería. ¡Ey, pipi! ¿A ver qué? Yo no escuché. Ya no es cierto. ¿Quién pasó? Y sí. A ver. ¿Qué sexo le? Realmente ¿qué sexo no estaría le mal le porque yo no me sé el lore de nadie más por el mío. Por dos. ¿Qué pasó, Burner? ¿Qué por... ¿Me hablaste? Dice que por... Ah, no, que Gohan está diciendo por qué el sexo le, le pregunta cuando llega el de Paldare. Ah, para escoger a tu mamá, pelotudo. A ver, vamos a hacer un último tie y ya nos vamos. Y eso, que supone que al menos los de Bion y todos tenemos que tener su, su propio lore. Excepto creo, I don't know. Sí, claro. Que no tiene lore, porque simplemente... Tú no cuentas, player, tú no eres de Bion. No, pero yo sé que no tiene lore. Ah, bueno, eso sí. Bueno, igual estás invitado a escuchar el lore. Para escoger, para coger, para coger, para coger. ¡Coger! ¡Sexo! ¡Coger a sexo! Porno. ¡El chiste es sexo! To point to I need pornography. Pero mira, Mao. A joke is pornography. ¿Quién? Me encanta este F2. ¿Quién? Yo odio este F2. ¿Quién? Busca audiencia ¿quién? Con mujer. ¿Quién se murió? No, supongo. Lo perdimos. ¿Y ahora cuánto tiempo llevo mucho? ¿Algo lo supas? Ya me agüite. Pipi. Pipi. No está agüite. Mao es del planeta. ¿Qué pasa, Jorge? Cuéntame. Eres del planeta Mao. No. A ver. ¿Qué es? ¿Ahí es? puede ser. Dejaron de hablar de Yoyo y se fue. Dejaron de hablar bien, de Yoyo quería... y el weón se quedó sin aire. Yo específicamente quería preguntar a ver si quien también sabía algo, pero... ¡No! ¿Vieron que salió una animación de la Yor contra la... contra la Chun-Li? Ah, sí. Ah, sí. Mira. Yo me lo acabo de encontrar. Es un literal collab que no sé dijeron, güey, Street Fighter ahora con Pi Family porque soy chino. Bueno, soy japonés. Y eso. Estoy chino. La animación está genial. Pues sí. Bueno, chino. Técnicamente Chun-Li es china.
Pero no, pinche, es un juego de pelea, yo solo quiero vergarme con gente. Sí, se ve bien bonita, ¿no? Pero, oh, Planeta Shin, pero Mao el chino, Mao. Los demás son los Dion y cabros. ¿Qué? Dale, loco. Mira, un sofá de camarón. Prioridades. Bien bonito. Sí, de chuchi. Ya, eso era todo, muchas gracias. Me voy contigo. Descansa nomás, sí. Vaya, parte bisexual, de que estén bien, se les quiere mucho. ¿Dónde vas, Mao? Aquí te quedas. No, yo me voy con él. Chinguen en su medio. Ellos voy yo. Espera, nunca. Ay, ni que fueran pareja. Que me duele la cabeza, Mao. Ajá, qué chistoso que estás. Mira un camarón. Camarón Jumpster. Camarón con la. Estoy bien cansado. Yo no puedo estar cansado, yo no sé qué es dormir. Tú despierta. Bueno, sí. Pues esperando, no puedes despertar. No, tú no duermes. Yo soy duermo, no sé. No, ¿qué? Y sabe. Y eso pues. No. No te espero. Bueno, te voy a esperar. Bueno, ya no. Vamos a pis. Opa. Mira, si te mueres en los próximos 9 horas, me compras una computadora nueva, ¿ok? Ok, gracias. No. Ok, gracias. Yo cuando no hay nada de comer en el refrigerador. El chiste es porno. El porno es chiste. ¿Estás ganando sopas? No. Pero si no es el meme, sopa. ¡Ay, se está curando, leja de su putísima madre! La verga. Increíble. ¡Ay, pendejo! Ya me hiciste bostezar tú. Pero sí, Maggie, me acabo de acordar que me dibujaste como pelota, te quedó bonito, muchas gracias. Ah, sí. O sea, mi pibe ya tiene cara de todas, pero la pelota es una buena segunda opción. La pelota. Cuando te dicen que estás haciendo la pelota. Cuando te dicen. Es un pelotudo. Güey, es que soy un bobo. Yo los pelotudos. Conche tu madre, hablando de pelotudo, puta, que la cagué. Yo cagué. Aquí, pelotudo. Dale sopas. La estás papeando. No, olvídalo. Ay, conche tu madre, vamos, weón. Dale sopas. Bueno. Con la silla. No sé. Ya tienes cuatro. ¿Qué pasó? Creo que ya me voy yo. Dale, mago. Ven, ahí descansa, Tilín, que estás bien. Bueno, no se muera, vemos, de muerte de cuna. Homosexual. Y acá, si sopas, papéatela. Con la silla. Saludos, cabezas de pene. ¿Y qué animó? Ya se fueron. Ah, se fueron a dormir juntitos. Las dio gay. Y yo gané. Uh-huh. Gané. Les dio gay este juego. ¡Bueno! ¡Let's go! Justo llega y acaba de popearse a la bestia esta. A la que parece sacerdosa. De nada, sacerdotis. Gracias, sacerdosa. Gracias por nada. No hay de qué por nada. Ahora la siguiente zona está cerca de esa iglesia en la parte de al lado. No me acuerdo si de izquierda o derecha, pero por ahí debe estar. Me acabo de acordar que ella se llama la causadora en Bloodborne, tachitos. La causadora. Es la causa. La P causa, pero luego alguien dijo la P causadora, porque cazadora, causadora, y pues qué chistoso, ¿no? ¿Ves? No man. Oye, dale entonces. ¡Ah! Puta madre, no tenemos el XD. Entonces, ¡oh, lo va a decir! ¡Lo va a decir! ¡Lo va a decir! ¡Va a decir la frase! ¡Yo soy el Bloodborne! Ahí viene. ¡Nacemos de la sangre! ¡Nos hacemos hombres con la sangre! ¡Y moremos por la sangre!
¿Ey, yo? Esto es, se refiere al periodo, ¿verdad? Estos ojos aún deben abrirse. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Salta la chucha! ¡Dijo la frase! Igual ya nos vamos. Ya está eso, pues ya, ya termina Blobo. Ya, ahí, ya hasta ahí queda. Ya vamos a dormir todos, se va haciendo tarde. ¿Cómo que tarde? Si apenas son las 6. No, para mí no. Bueno, y justo ya tengo la skin del WarioWare, muévetela. Sony, bueno, Carlos, me retiro, pasa feliz noche. Ay, también José Log. Puta, y por ahí el charque tarde. Ganamos, Opis. Ganamos. Ahora paga este, por favor. Sí, ya vamos a ver. Finalmente hubo avance. Ya vamos a la verga. Eso sí me despertó. No, que no sabía. Oye, Zopas, después del Bloodborne seguía Sekiro, ¿no? Sí, sí. ¿Y después del Sekiro qué seguía? Probablemente Dark Souls 3. ¿Y después? ¿El 2? No. ¿Elden? ¿Armored Core? ¿Entre Elden Ring o Demon's Souls? Pues a Chile está mejor el de Rick. No, vámonos. De nada. Espero haberte ayudado. Vámonos, que ya está. Pero bien. Sí, cuando empiece Dark Souls 3 de acá, cuando, no sé, la siguiente generación de mi familia, pues ahí me avisas. A ver, ya por fin hicimos bastante progreso en Bloodborne, o sea, ya matamos un jefe. Bastante progreso, let's go. No. Progreso, matamos un jefe. Quedan 3 más playthroughs. Buen trabajo en equipo, gente. Aportamos pero mucho. Pero pues, la década que empieces darse usted me avisa porque a Chile me gusta mucho ese juego. Beso. Vámonos yendo ya a la chingada que ya hace sueño. Tonto. No, hasta nunca. Hasta siempre, imaginas. Adiós. Ahí están, espérenme. Sí, pero ¿dónde vamos? Sí, no, bueno. Ahí está, listo. Nadie de se suspendió para la otra semana el ver el B-Movie, güey. Sí. No, sí, sí. Ah, sí, cierto, que hoy día tocaba B-Movie. Me cago en la puta. No, es verdad, hasta se ve. Yo solo ahí, yo que quiero que llegar a ver, o no sé. El sí. Mundo nos está poniendo en contra para ver la película, güey. ¿Por qué será? Literal. Yo solamente quiero llegar a la escena chistosa donde sale Auronplay. El retrato de Auronplay. Es un travesti. Déjame ver lo del momo, que pusieron un momo. Esto lo hago. Ojo. Por los momos. Oye, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? Uh-huh. ¿No quieres jugar algo? Ya también te vas a dormir. Otaveo. Ah, bueno. Yo soy ciego, ¿cómo voy a escuchar? pero qué pelotudo. No soy pelotudo, soy sordo, no veo. Changos, tendré que verlo por acá. Se me olvida que este güey está shadow baneado, así que no puedo ver nada. XD. Venom. Pobrecito, pobre. Venom. Estos artistas haciéndole este video más épico del mundo. Eminem. Venom. Faltó Venom en el evento, ¿no? Sí, faltó Venom. Hubieran puesto Lose Yourself, luego ponían Venom y al final podían Godzilla, porque XD. No. He visto tantos videos del evento del Eminem donde son los güeyes bailando y es Goku con el pendejo. Yo no tenía idea de eso, ojalá hubiera entrado para participar en eso. El bebé de Mago Fanboy, güey. A la verga. Qué bueno que Magino está aquí para verlo. Oh, literal. Literal. Se salvó. Pobre pelota. Es que fue el primero en dormirse en la pijamada. Eso es todo. Es el meme. Solo te gustan los hombres. Sí. Literalmente ese es el meme. Qué bueno. Ahora la debo lo que tengo en la cartera a Gohan. Sí. Hola, tus 2 pesos y tu chicle. Pásalos. Que se me clavó el disco, ¿no? No. Yo quería hacer una portada de un álbum. Bueno. ¿Cómo? Y ya está. Viva Perú. Viva Perú, carajo. ¿Algo más que quieran decir antes de que nos vayamos?
Adiós, tonotos. A ella le gusta vacilar todos los weekends y se hace ver ella loquita, pero dulce como candy. Su pa la quieren ver casa que ella termine la escuela, pero ella cambia de novio que de panty. A ella le gusta. Hola, ¿cómo están? Ay, güey. Ella no va a ver la reacción de Mayo Fiñe. Muy. Qué bueno lo que no tengo nati, yo que te avance. Dice el coche de verga que a los 5 minutos dio 5 bits. Grande Faken. XD, grande Faken, perdón. Por ser rebelde. Peso, Dale. Son las 5 de la mañana. Bordando, oye, que haga stream esta semana. ¿De qué? No lo sé, ya veré. 100 bits y los dos cantamos Sana de mi dolor de Goku y Vegeta. Finalmente. ¿Verdad, Dare? Jijijija. Mucho gusto. Jijijija. Jijijija. Pero bueno, creo que se me le fue porque ya me está cayendo el sueño a mí también. Vas. Muchas gracias, Faken, por los. Ah, la verga, Faken. Muchas gracias. No, eso era del stream del Dare. Aquí no. Faken, mejor se metiera la cena a mí también. No, mentira. Ya le hice la. Ya, ya, ahorita. Bueno, pues ahora ya me voy tonotos. Hasta mañana. Hasta mañana, Burnet. Buenas noches. Hasta mañana, Burnet. Ya, ahorita, tonoto. Ahorita, pinche puto. Oh, pues dale tiempo al Tilín. No hizo Steam como por 50 años. Y además ya está anciano. Ya está viejo el güey. Vamos a ver con quién nos vamos. Tañan. Aunque somos que ya casi acaban. Tobijitam. Tokubon. You know, estamos ayudando. Entre Billionix nos apoyamos. A ver si no se vaya. Si para antes de las 2:30 lo consigo. Si para antes de las 2:30 lo conseguiremos. Sí, voy porque mañana trabajo. Pero no quedó, güey. Ahí está. Ok, sigue. Pero muchas gracias a todos por venir. Hoy estuvo muy piola. Muchísimas gracias a todos los que llegan. Bitch, perdone porque empecé bien pinches tarde. Al chile. Se extendió la cosa que necesitaba hacer. Y pues valió maldes. Pero qué bueno que estuvieron aquí. Qué bueno que se quedaron. Qué bueno que hicimos de todo. Así que el miércoles sí voy a hacer stream. Porque el sábado puede que haya únicas. Pero todavía no lo sé. Tal vez no. Ya sabrá únicas. No sé. Bueno, no sé. No, lo veremos. El miércoles haré stream de Pizza Tower. El jueves no hay Persona 5. Pero porque va a haber los Game Awards. El viernes es Saturni. Sábado únicas. Y domingo más Bloodborne. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora. Y pues nos vemos mañana. Digo, mañana no. El miércoles, chao. Tengo más tiempo para hacer el team, un poquito más. Yep.